El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Они должны работать кооперативно. Должны. Авенина una gran guerra entre la realidad actual y la realidad aumentada. Hola a todos, ¿cómo están? Parafraseando a Manuel Méndez. Dobre dienta varish. Visio budet harasho. Vagladarios a León, Argentina. Muy bien, voy a traducir lo que quiso decir nuestro querido amigo Manuel Méndez desde Uruguay. Buenas tardes, camaradas. Todo estará bien, gracias al león, más que león, el gatito mimoso en la Argentina. Gracias, vaya espasiva, Manuel. Así que, dobre chien a todos. Muy buenos días. Espero que, muy buenas tardes ya acá en Argentina. Un sol radiante, un hermoso día. Así que tenemos, habemos presidente formalmente. Ya asumió, se empieza una nueva era argentina. Maldito San, lamentamos realmente el fallecimiento de Mariano. En su último mensaje en Twitter decía que se encontraba deprimido, que estuvo 10 días. Por supuesto, también criticaba las medidas de Milei. Lamentablemente no podemos aducir esta muerte al nuevo presidente porque siquiera había asumido. O sea, son personas que realmente ya tienen un desequilibrio emocional. Él mismo decía que su doctor había dicho que tenía un pico de estrés muy grande, el cual estamos todos sometidos a un estrés muy grande. Así que un cariño muy grande a la familia, que descanse en paz este muchacho y que encuentre reconfort esta familia a pesar de esta nueva etapa que está enfrentando Argentina. Yo creo que lo debemos asumir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y actuar en consecuencia. ¿Sí? Estas cuestiones son muy delicadas para hablar de esta manera, por eso yo quería hacer este paréntesis. Así que, sí, que nosotros acá, bueno, Marcela Cócaro dice estamos ante la estocada final. Si hace lo que dice Milei, venimos cayendo primero económicamente, luego espiritualmente. Ahora el piso nos quiere rematar. ¿Podrán? Lucharemos de pie o arrodillados. Y si es verdad, yo creo que nosotros no nos tenemos que entregar. El voto a Milei, lo va a explicar Marcelo de alguna manera dentro de este contexto, no fue un voto al Milei precisamente dicho a esta figura, sino que fue un hartazgo a todo lo que está sucediendo, incluyendo el CONICET. El CONICET fue usado, como lo dijo Marcelo en varias oportunidades, para expandir estas políticas que de una manera u otra nos están destruyendo y es lo que llevó a muchísima gente a elegir a Javier Milei como presidente hoy. Así que no nos hagamos los tontos. El progresismo y todo el movimiento woke son los verdaderos responsables de tenernos en esta miseria, de habernos traído hasta acá y de no haber dado opción de elegir un presidente. Yo creo que cualquiera, hasta el payaso Plin Plin, si estuviera puesto ahí junto con Massa, hubiera ganado. No fue mérito de Milei su victoria, sino del desastre que estaba. Es cierto que es un personaje que nos tiene espantado a todos, pero bueno, veamos qué dice, qué piensa, ¿no? Estos dos grandes países que es Rusia y China sobre la Argentina. De cierta manera, es el mundo que se viene, el mundo multipolar. Argentina
Si uno lee lo que dice Milei, dice no, el Estado no va a estar presente, el temor es que destruye el Estado. Mi temor personal es que lo acompañen y den gobernabilidad a Milei. Eso sí que va a ser muy malo para toda la Argentina. Es inexplicable la presencia de los personajes que lo acompañaron hoy. Así que bueno, vamos a estar... Mirada Nacional, Mercedes Villanueva, presente. Muchísimas gracias por estar ahí, Mercedes. ¿Qué haces mirándonos en un día tan espectacular como hoy? Así que muchísimas gracias, un cariño enorme. Gracias, Marcela, y a todos los que están llegando ahí. Impresionante. Tenemos que organizarnos. Ya debimos haber organizado. Hace rato que venimos planteando, pero muchas veces el egoísmo, el afán de protagonismo la sociedad nos ha llevado a esto, ¿no? A esta división. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Yo creo que tenemos que hacer. Netroid, querida, ¿cómo estás? Bueno, ahora va... ya Gildardo Guerrero llamarse va a hacer las preguntas, va a responder las preguntas a su final. Así que eso, hagan como Mercedes Villanueva, pongan pregunta, ¿sí? Antes de hacerla, Mercedes, esta pregunta la voy a poner para el final para que podamos ir respondiendo. Marce va a dejar tiempo, que es, vamos a ver hasta dónde llegamos, no le voy a limitar el tiempo, para que podamos despejar todas las dudas, ¿sí? Romina Andrea, ¿cómo estás, querida? Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Un placer, realmente. Y Fuertea, bueno, Argentina comerá libertad, cenará libertad y felicidad para todos. Eso también lo vi muy repetido, ¿eh? Muy repetido. Bueno, el Estado necesita terminarse para rehacer otro eficiente y sobre la base de principios de integridad. Sí, pero es necesario llevarnos a este abismo, Danilo. O sea, yo entiendo que hay que renacer, pero hay que ver cómo se hace. Sacar el Estado de esta manera va a ser muy complicado, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, voy a traer a Marcelo, hice un poco larguito. Le hice un poco larguito para cuando traiga a Marce ya directamente lo deje hablar, lo deje con ustedes y yo pueda acompañarlos en el chat para que podamos seguir la charla después, ¿sí? Netro dice, hasta hoy me di cuenta de lo importante que es todo el work. Gracias, Netroid. Viste que nosotros venimos diciendo, venimos remarcando, pero a veces también, ¿no? Hasta que no se llega a este punto extremo, la gente no se dan cuenta. Sí, es terrible. Carlos, qué pena. YouTube es un problema. Nosotros otra vez estamos acercándonos a los 50.000 suscriptores y siempre que estamos acercando nos bajan un montón. Así que una vez más les pido que pongan me gusta, que difundan nuestro contenido, que sean miembros de nuestro canal. Hoy hubo un miembro nuevo y agradecemos muchísimo a nuestro patrocinador en Patreon. Y apóyenos de todas las maneras que es posible. A ver si podemos por lo menos poner un granito de arena en este mar de confusión, ¿no? Marcelo Ramírez, ¿cómo estás, querido? Bienvenido. Bien, mirando, observando, ¿no? Nosotros arrancamos el vivo y nos vamos pariendo aparte, la recepción a las delegaciones extranjeras. Ahora las cuatro. Desperdicio. No, ya estuvo Zelensky con Milei. Ah, adelantó, porque iba a ser a las 4, Mercedes justo había preguntado, a las 16 horas. Sí, bueno, estoy viendo el video, un abrazo fraternal entre Zelensky y Milei, y un extraño regalo, un candelabro de 9 brazos que le entregó Zelensky a Milei, creo, ¿no? O Milei a Zelensky, ¿verdad? Para que estoy viendo el video. Si querés lo pongo acá. No, Milei a Zelensky se lo entregó.
Un segundo, te paso el link. Así lo, si lo querés poner. Es un video que está dando vuelta por internet, no, no es nada extraordinario. Pregunto Zelensky, ¿no? Es una cosa menor, ¿no? ¿Por qué viene disfrazado de combatiente? No está peleando en el frente, no tiene trajes, porque antes usaba trajes. Pero después se ve que hubo un asesoramiento de imagen y dijeron, bueno, lo tenemos que presentar como un héroe, y le empezaron a poner ropa de combate y andan como disfrazados. No, no creo que en la Casa Rosada se encuentre muchos rusos para pelear. Y si hay rusos, que estarían, imagino, en la delegación de Rusia para saludar al presidente electo, no creo que sea el punto donde van a elegir pelearse con los ucranianos, ¿no? Es muy extraño porque hacen este tipo de cosas, que en realidad no es que es muy extraño, esto tiene que ver con toda la puesta en escena. Realmente me resulta patético la gente que aplaude a Zelensky como un héroe y no tienen idea y son incapaces de ubicar Ucrania en el mapa, no tienen idea qué es lo que pasó, no saben por qué están peleando, no saben los ciudadanos de origen ruso, no saben la impopularidad de Zelensky en Ucrania, no saben que Zelensky no va a dar elecciones, no saben absolutamente nada y lo reciben como un héroe. Es una cosa realmente triste y que creo que nos plantea cuando elegimos qué elegimos y cómo elegimos, ¿no? Porque fíjate otra cosa más, ya ahora te dije que no lo voy a hacer muy largo esta pequeña introducción, pero la gente entendió que iban a hacer un ajuste sobre la clase política, no un ajuste sobre sus bolsillos. Y lo que está anunciando Milei es un ajuste para la ciudadanía en general, porque cuando aumenten las tarifas, cuando aumenten los servicios públicos, cuando aumenten los combustibles, cuando aumenten los alimentos, cuando aumente el transporte, porque sacan subsidios, porque sinceran, porque nos dicen que no vamos a seguir con las tarifas atrasadas, bueno, quien va a pagar los platos rotos vamos a ser los ciudadanos comunes y silvestres. Vamos a ver si ahí empiezan a despertarse y darse cuenta del inmenso engaño al cual han sido sometidos. Y tomando lo que vos decías cuando hablabas del tema de CONICET, esto es posible por lo anterior. Porque este Milei no hubiese sido en la Argentina elegido en los años 70, ni en los años 80, ni en los años 90, ni siquiera cuando eligieron a Menem, no eligió a la gente esto. Y la segunda votación con Menem fue por miedo a las consecuencias de salir del uno a uno, la virtual dolarización que había hecho el menemismo. Esto se da exclusivamente por el desastroso gobierno de quienes hoy lo tildan de fascista Milei. O sea, esto es una locura en la cual hemos ingresado todos por culpa de precisamente la casta política que denuncia Milei, pero que no duda en asociarse con lo peor de la casta política, o acaso que es el señor Caputo. Bueno, muy, muy bien, estaba, perdón la sonrisa, es que me escriben por todos lados, sí, y me aturden un poquito, así que, pero bueno, indudablemente muy, muy importante, gracias Luis Valles, excelente, dice excelentes análisis que lo comparten ahí en Nicaragua, así que estamos haciendo un trabajo importante ahí también con Nicaragua. Bueno, Nicaragua retiró su embajador de la Argentina, el desaire que hizo a Venezuela en el discurso fue sin necesidad, Lula que no se presentó, es una cosa insólita. Yo creo que aparte va fuera de todas las bases diplomáticas, ¿no, Marce? Que puede haber, porque podés no dar bola, bajar la intensidad o no con un país, pero no podés buscar enemigos así en la región. No podés insultar o ponerlos como ejemplo de un desastre. Aún tenga razón, aún piense eso de corazón. No. Es un mínimo de relaciones diplomáticas, si no el mundo sería imposible. Estaríamos todos en guerra con todo. ¿O se cree acaso Milei que no hay gente que opina lo mismo que él opina de Venezuela sobre él? Por supuesto, ¿y qué van a hacer? ¿Van a romper relaciones? O sea, es una cosa, la verdad, demencial, ¿no?
Y lo que vos decías me llama la atención, ¿no? Porque Zelensky es la figurita que han mostrado los medios para mostrar extrañamente que la Argentina, estoy por la conclusión, ¿no?, de lo que iba a decir, pero mostrando que la Argentina se integra al mundo. Y Zelensky no solo es un problema para el mundo, es un problema para los Estados Unidos, es un problema para Europa, se lo quieren sacar de encima, no entienden eso. Zelensky viene acá porque no tiene espacio en otros lados, porque necesita mantener esto, su guerra, de alguna manera, en el radar, porque ya Estados Unidos le cortó los fondos, Europa le manda migajas, y está siendo arrasado por los rusos, que si no van más rápido los rusos, es porque quieren destruir hasta el último de los tanques de la OTAN y hacerle gastar hasta la última de las municiones. Básicamente Rusia no tiene apuro para resolver eso, está esperando que se desmorone Ucrania, y se está desmoronando en todos los frentes. Yo juro que no entiendo quién lo asesora a Milei, quién no le dice, te estás atando un cadáver político, pero además que tiene en su conciencia la destrucción de su propio país, con millones de exiliados y muertos. Y la señora Mondino, hoy lo escuchaba a Feynman, por ejemplo. Yo también, la verdad es que a veces hago cada cosa que no logro entender. Pero digo, voy a poner el canal más, me parece, más a favor de Milei, el canal de Macri, el de La Nación Más. Y lo veo a Feynman y un grupo de presuntos expertos que tenía ahí, de periodistas, qué sé yo, que son la verdad. Por eso a veces me dicen si nosotros hacemos periodismo. Yo la verdad no me gusta decir que soy periodista. Prefiero decir que soy analista, porque la verdad uno se siente ensuciado cuando está en la misma categoría que todo esto. Y decían que la Argentina ahora ingresaba al mundo de la mano básicamente de Zelensky, que la Argentina ahora recuperaba espacios. Y yo, veamos los más conocidos que vinieron, por lo menos los que exhibieron. Por ahí ahora yo no tuve la oportunidad de ver la presentación del cuerpo diplomático y de los presidentes extranjeros, que normalmente se hace eso cuando asume el presidente, para ver quiénes eran los que habían venido. Pero en principio, ¿quién tenemos? A Boris, el chileno. Curioso, ¿no? Porque se supone que era un hombre de izquierda. Ese estaba más para abrazarse con Zelensky que otra cosa, porque acuérdense que cuando subió lo apoyó, pero me pensé que menos estúpido que los nuestros, y se da cuenta de eso. Ah, perdón, me olvidé de terminar lo de Feynman. ¿Qué decía Feynman? Qué bueno que necesitamos hacer comercio, y tenemos una economista como canciller. Canciller, tiene que ser alguien que entienda de diplomacia, relaciones internacionales, de geopolítica, no alguien que entienda solo de economía. Un economista es un técnico. No tiene idea, y yo me imagino que esta persona, que según Feynman era alguien que mostraba ser una canciller que iba a quedar en la historia porque se demostraba solvencia y capacidad, realmente es una pieza digna de una comedia, una mujer que la verdad está hablando como si no hubiesen pasado los últimos 30 años en el mundo, tiene un discurso que era viejo en los años 90, es una cosa realmente llamativa que esta persona esté al frente de la Cancillería cuando no sabe dónde está parada. Y esta persona asesora a Milei. Yo no entiendo si Milei hace lo que hace porque Mondino lo asesora o Mondino dice la bobada que dice porque Milei quiere que las diga. La verdad no entiendo de dónde se gesta esto. Pero muchachos, hagan algo porque están yendo muy mal. Y fíjense lo que pasó en la Asunción, que eso es lo que te estaba diciendo. Boris, el rey Felipe VI, el español, Enrique VI. Que no tuve tiempo de ver un video que me dijo Ivone que había mandado sobre por qué Pedro Sánchez no venía y todo, pero España mandó. Me lo mandó Netro el video, yo lo vi, pero no tuve tiempo más, no tuve tiempo de verlo. Básicamente el gobierno español no movió un dedo. Yo hablo de los países históricamente con mejores relaciones con la Argentina, ¿no? Bueno, Zelensky, ya decíamos que de hecho, hemos dicho en estos días un programa hablando de que era un apestado internacional, nadie quiere estar cerca de Zelensky. Bolsonaro, que es un tipo popular, sí, pero es un expresidente. Realmente correspondía
En todo caso, que esté, me imagino que llegó el canciller, habían hablado que iba a mandar el canciller a Brasil, no mandaba ni al presidente ni al vicepresidente, que iba a venir el canciller. Bueno, es una figura obviamente más relevante que Bolsonaro. ¿Por qué? Porque es el que toma las decisiones, es el gobierno el que toma las decisiones. Aún si Bolsonaro es más popular que Lula, el presidente es Lula, entonces el que toma las decisiones es Lula, es un término. Es una cuestión de pragmatismo mínimo y de sentido común en las cuestiones internacionales. No podés sentar a un enemigo político del presidente de tu principal socio comercial ahí al lado. O sea, tener las mejores relaciones, hacer lo que vos quieras. Tus lineamientos políticos, pues es lo que se te ocurra. Lo que no podés es públicamente mostrarle a Lula, su mayor enemigo político, sentado en primera línea. O sea, ¿qué cabeza cabe si vos no querés ir a una guerra con Brasil, hacer semejante tontería? En realidad no vamos a ir a una guerra, es una exageración de mi parte, ¿no? Pero que hice la locura. Después estaba Víctor Orbán, Daniel Noboa, el de Ecuador, Lacalle, el uruguayo, Santiago Peña, el paraguayo, y no sé, habrá alguno que se me escapó. Pero la verdad, ¿de Estados Unidos quién vino? Creo que había alguien de una oficina de derechos humanos, porque lo están marcando mucho Milei con el tema de los derechos humanos. Ningún funcionario relevante. De China, ningún funcionario relevante. De Alemania, ningún funcionario relevante. Fíjense que nadie vino. Nadie. O sea, no, Milei asume en soledad. ¿Y por qué asume en soledad? Porque los enemigos no lo quieren por las tonterías que dice, pero los que puedan simpatizar le tienen desconfianza, porque no saben cuánto va a durar. Entonces, vamos a apostar a un presidente que es capaz de en 3 meses incendiar el país, y no, vamos a esperar a ver qué pasa. Eso es lo que están haciendo, y creo que es lo que le demostraron. Y esto para que después tipos como Feynman te planteen que Argentina está ingresando al mundo, se está sumando al mundo. Pero por Dios, muchachos, ¿de qué mundo están hablando? Si ni siquiera el mundo que ustedes se quieren sumar los tuvo en cuenta. Bueno, no sé, y bueno, la verdad es que es realmente indignante el papel de esta prensa, pero en general de la prensa, en general precisamente, ¿no? Pero sobre todo de esto, que son capaces de defender lo indefendible. Yo no sé si lo hacen por ignorancia o por conveniencia económica. O sea, porque alguien les da plata para que digan eso. Pero la verdad es intolerable. Y es intolerable que confunden a la gente. Porque, ¿cuántas habría? ¿20, 30 mil personas? No sé si había tantas. Sí. Según Feynman había entre 300 y 500 mil personas. En la imaginación de Feynman, las pocas imágenes aéreas que se veía que en la plaza de los dos congresos estaban del monumento hacia el Congreso. O sea, era un puñado de gente. El que conoce el lugar sabe que ahí no cabían mucho más de 10.000 personas. Claro. Y había otro grupo en Plaza de Mayo, pero algunos no, dando vueltas. Si había drones, ¿por qué no estaban los drones mostrando la multitud? Sí, yo me imagino que ya se van a filtrar, ya va a aparecer imágenes, pero las pocas, se vio una de Plaza de Mayo, y era un cordón de 10 metros alrededor de donde iba Milei, y el resto de la plaza vacía. O sea, lejísimo del millón de personas que dijeron. Y esto pasa porque es lógico. La gente no votó a Milei porque lo quiere. La gente votó a Milei para que se vayan los otros. Que hay una enorme confusión, y una confusión que están aprovechando para decirte, bueno, la gente votó el ajuste. Milei dijo lo que iba a hacer. Y a medias. No podía creer. Marce, perdón que te interrumpa. Sí. Manuel Méndez, acá, que de esto entiende bastante, dice: el candelabro significa que pertenecen a la misma religión. La estrella de David es más laica y ocultista, estrella de Renfanbuchen. Así que. Bueno, Zelensky es judío. Milei intenta ser judío. Así que, bueno, me imagino que sí, algo tiene que ver con eso. Y para responder la pregunta de Marta López Soto, yo tengo entendido que la diplomacia, así lo demanda, tiene que enviar las invitaciones. El nuevo presidente que asume envía las invitaciones. De hecho, a Lula no la habían invitado, no le habían enviado la invitación, sino que lo hicieron posteriormente, cuando ya habían confirmado la presencia de Bolsonaro,
y es incompatible en la asunción de un presidente. No podés tener un expresidente, excepto, vamos a suponer que sea Lula y Dilma, ¿no? Entonces, entonces en este caso podrías invitar a la expresidenta Dilma con la presencia de Lula, pero no podés invitar a dos rivales que compiten al día de hoy. Es la ley básica de y sobre todo poner uno por encima del otro. Exacto. Pero imagínense si Brasil asume un presidente y lo invita, la invita a Cristina. Habla maravillas con Cristina, se muestra como amiga con Cristina, se saca foto con Cristina y después le dice, che, Javier, si querés venir, venite también, ¿eh? Y esas cosas no se hacen en diplomacia, porque esos son mensajes que se están mandando. O sea, vos le estás diciendo, yo no te quiero, quiero a tu rival. Y del otro lado te van a decir, ok, no me querés a mí, bueno, entonces atenete a las consecuencias, ese es el problema. El problema también es que, bueno, ambos presidentes luego después tienen presiones internas y tampoco pueden hacer las tonterías que se les ocurre. Entonces, en definitiva, terminan pasando por Bolsonaro. Ha hecho de estas cosas también al principio, y después, a medida que fue transcurriendo su mandato, fue encuadrándose con mucha más lógica de la que había al principio. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de este momento, empieza el horario de protección a los incrédulos, a los que no les gusta la geopolítica. Vamos a arrancar con el tema de hoy y después que Marcelo termine con el tema de hoy, volvemos a las preguntas y a este feedback con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por estar ahí siempre. Les recuerdo el dedito arriba, como dice siempre Jacqueline Rodríguez, no engorda y hace bien a todos, nos hace feliz, por lo menos nos hace pensar que estamos haciendo algo positivo, difundir nuestro contenido, ser miembros del canal, colaborar con nosotros en Patreon, de todas las formas posibles. Ya estar acá con nosotros y compartiendo este momento, falta alguien acá cebando mate, facturita, tortita frita, pero bueno, más allá de eso, no. Un llamado a la solidaridad. Necesito realmente a alguien que me ayude a hacer una nueva página web. Necesito una página web institucional. Tenemos esa www.actv.com.ar. Sí, que está anunciando la subida de Macri, más o menos, por la trazada que está. Es que en este momento no funciona porque dice que es privada. Por ahí otra vez no pagué la renovación. Lo pagaste, pero ahí pagaste la de otro. Bueno, voy a ver qué pasa. La conexión es privada. ¿Cómo puede ser una cosa de esta? Bueno, no importa. No me deja. Bueno, la cuestión es que necesito actualizarla porque está viejita y no en cobre. Y con plata la actualiza cualquiera. A ver si me entiende. Necesito una gran ayuda. Nosotros lo vamos a promocionar y más. Y el que la cambia nuestra página va a ser reconocido en todo el mundo porque le vamos a hacer mucho bombo y hasta vamos a avisarla ahí en Canal Extra, en la televisión, que fue el alma buena que nos actualizó la página web, ¿ok? Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y Marce, te dejo el mic a vos para que empieces. ¿Vos me estás mandando un mensaje? ¿Estás mandando un mensaje? Escucha. Hay alguien que está roncando mal, pero roncando como todo. Nerida, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Así que bueno, vamos por ahí. Bueno, es un desafío hablar una vez más de Milei, una vez más de la Argentina, y no aburrir a todo el mundo. Pero vamos a intentar hacer una aproximación por otro lado y sobre todo ver ¿qué es lo que están diciendo de nosotros en algunos países que son claves en el nuevo diseño mundial? Y en el viejo diseño mundial también, ¿no? Porque veo, como decíamos lo de Feynman, mucha gente súper contenta porque estamos ingresando al mundo, y yo lo tengo malas noticias, no estamos ingresando al mundo. Es como que es un poco repetitivo y cansador el tema de decirnos que ingresamos a un mundo que en los años 90 tal vez tenía un sentido, porque sí, evidentemente Estados Unidos acababa de derrotar a la Unión Soviética y parecía que el próximo siglo era estadounidense, pero hoy ya no es esa la situación. La situación que hoy estamos viviendo era como apostar a favor de la Unión Soviética en el 87, 88, cuando las señales del derrumbe se empezaban a amontonar en el horizonte, uno las empezaba a ver.
cuando la Unión Soviética se terminó cayendo, ya no sorprendió a nadie. Era la crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que estaba pasando eso. Y eso es lo que está pasando del otro lado. Pero bueno, el poder de la propaganda parece que no cede. Cuando hablamos de lo que pasa en Ucrania, y cuando nosotros decimos, son tácticas que está empleando Rusia, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra, inclusive con el apoyo de la OTAN. Bueno, había expertos de otros espacios y de otras nacionalidades que planteaban en general, bueno, la torpeza rusa, el éxito ucraniano, y son los que edificaron esa imagen de Zelensky, que hoy están tratando de encontrar la forma de decir, bueno, en realidad nos entendieron mal, nunca dijimos que Ucrania iba a ganar, pero sí, muchachos, lo dijeron, y han confundido a mucha gente, ¿no? Y que la gente, además, ansiosa por creer algo, termina creyendo algunas fantasías, como que este oscuro personaje que es Zelensky es un líder de talla mundial que representa a su pueblo. Pero bueno, el primer punto es muy interesante, porque nosotros nos vamos a integrar al mundo, ¿no? ¿Y cómo nos integramos al mundo? Con un ajuste bestial. Bestial, o sea, nos hemos tenido muchos ajustes en la Argentina. La magnitud de este está superando largamente todos los anteriores. Creo que como todos los anteriores sumados. Con una explicación muy clara, cosa que también es real, ¿no? Necesitamos una terapia de choque, porque si lo vamos a hacer gradualmente no lo hacemos nunca. Porque es lógico, cuando lo empezás a hacer, la gente se te empieza a levantar. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, tiramos todo de golpe y que sea lo que Dios quiera. Jugamos con que mucha gente va a decir, bueno, esto es un desastre, pero bueno, yo tengo que darle tiempo porque recién asumió. Obviamente, ya Milei viene atajándose y diciendo que vamos a tener inflación de 40% mensual. Por meses, tal vez un año y medio, hasta dos años, piensan que va a seguir la inercia inflacionaria. Así que imagínense lo que va a terminar pasando. O sea, en la figura de Milei en marzo, vamos a estar hablando de un presidente que no va a poder salir a la calle, porque ni los propios lo quieren ya. Que acá es lo que decíamos al principio. Hay una enorme confusión. A Milei lo votaron para que eche a la clase política y ajuste la cantidad de, por un lado, ñoquis, pero después toda esta gente del Ministerio de Género y todas estas barbaridades que hicieron, llenándose los bolsillos a costa, sí, de la ciudadanía en general. Eso es lo que la gente le demandaba. No que le suban la electricidad. No que le pongan a 15, 20, 25 mil pesos un kilo de carne. Ese es el problema que no se está entendiendo. Obviamente están generando una confusión a propósito, para tener la capacidad de justificar por primera vez semejante desastre, porque todos los presidentes anteriores subían con la idea de decir vamos a hacer las cosas mejor y que la gente viva mejor. Este sube diciéndote vamos a vivir peor. Entonces dice, si la gente votó esto, entonces nadie a quejarse, es lo que la gente votó, pero eso es mentira. La gente no votó esto, la gente votó otra cosa, y mucha gente votó porque, bueno, que explote todo. Quiero que explote todo. Bueno, es lo que va a terminar sucediendo. En el otro extremo del mundo, a miles de kilómetros, 10, 11 mil kilómetros de distancia, hay un país que se llama Rusia, cuyo presidente decidió hacer las cosas muy diferente a como las hace Milei. Putin sube y ordena la economía. Obviamente, Rusia estaba en una situación igual o peor que la Argentina, porque tenía el mismo desastre económico, pero con corrupción, violencia, una sensación de destrucción, porque no es fácil pasar de ser una de las dos superpotencias mundiales a de golpe ser un país donde la gente moría a pasto, por violencia, por hambre, por drogas. Ese país desastroso que encuentra Putin y que lo empieza a reordenar, utiliza medidas económicamente ortodoxas, pero lo hace siempre con un sentido. Acá se regalaron las grandes empresas de la época soviética, y hay un grupo de oligarcas que sacan el dinero de los rusos, lo que produce el país, y lo llevan al exterior.
Pero lejos de hacer lo que dice Milei, vamos a dejar que todo sea libre, Putin empezó a decir, no, no, ustedes llevaron la plata, ustedes la van a dejar acá. Y empezó a poner trabas y empezó a dificultar esto y empezó a nacionalizar las empresas que daban ganancia. Y a Rusia le fue bien, le fue muy bien. Rusia necesitó fortalecerse, pero hoy Rusia, preparada, desafió a Occidente. Y Occidente, desde el 2014, la viene bloqueando, la viene sancionando económicamente, le viene cortando el acceso a tecnología, cortando el acceso a créditos, cerrándole mercados, y a partir del 2022 hasta los desconectó del SWIFT. Hicieron todo lo que se les pudo haber ocurrido, lo hicieron contra Rusia. En el año 2022 pronosticó el FMI, con el cual nosotros queremos estar bien siempre, pronosticó que Rusia iba a caer entre el 11, depende de los momentos, ¿no? Pero hubo quienes hasta hablaron de un 25, 30 y hasta 35% que iba a tener la caída rusa. Oficialmente luego terminaron diciendo, bueno, van a caer un 11%. ¿Qué pasó en realidad? Rusia cayó un 2%, cuando vino toda la batería de sanciones, que más o menos es lo que te podía esperar como mínimo mientras vos te readaptas a la situación. Y este año el FMI pronosticó una contracción de 2 o 3 puntos y Rusia está creciendo 3,5%. Esto es lo que acaba de anunciar Vladimir Putin. 3,5% absolutamente aislado de Occidente, boicoteado y con sus fondos conquistados, confiscados. En el otro extremo, la Argentina con todos los mercados abiertos. El problema es que Argentina no accede, por ejemplo, a la financiación porque no es confiable. Porque no es confiable. Como no es confiable la Argentina, no hay dinero, pero en realidad esto es medio una excusa, porque se hacen inversiones en países que están a punto de estallar. Hay gente que ha puesto plata en Ucrania, en el medio de la guerra. Entonces el problema con la Argentina es otro, el problema es que no hay interés porque Argentina está pensada para esa comunidad internacional como lo que es, como un país proveedor de alimentos, de materias primas, de energía, para lo cual le sobran 25 o 30 millones de personas. O sea, podíamos arreglarnos con 20 millones de personas para hacer el mismo trabajo y no habría ningún problema. Ese es el modelo que tienen en mente. Y ese es el modelo que tenían en mente para Rusia. El problema es que Rusia no aceptó ese modelo, fue por otro camino y va a crecer el 3,5%. Nosotros tenemos ahora un presidente que nos está augurando un desplome infernal. Porque ya están hablando de estanflación. Imagínense qué es lo que va a pasar cuando se desplome el nivel de vida, la gente no pueda acceder a las cosas básicas, se va a paralizar la economía, y esto ya te van augurando que va a durar por lo menos un par de años. Después vamos a ver la luz en el final del horizonte. Los que son mayores en la Argentina sabrán que la luz en el horizonte fue la gran excusa de todos los gobiernos liberales que han sido la inmensa mayoría de los que gobernaron en los últimos años. En las últimas décadas en la Argentina, pero más, yo diría en los últimos 70 años, donde siempre íbamos en el mismo sentido. Nosotros vamos a generar un modelo de ajustes para que después sea más sana nuestra economía y crezca. Por supuesto, nunca llegaba a esa etapa, todo estallaba antes, y cuando la Argentina pegaba un pico de crecimiento era haciendo exactamente lo contrario, que era mucho más parecido a lo que hacía Rusia. ¿Qué es lo que hizo de alguna manera Evo Morales en Bolivia y que significó que Bolivia dejara de ser el país más pobre de la región? O sea, acuérdense cómo son las cosas. Cada vez que se aplicó un programa liberal, la economía se desplomó y la gente vivió mucho peor que antes. Y contra eso fue que la gente salió en el 2001. Pero bueno, es la habilidad de la ingeniería social que puede reciclar lo que antes funcionó, presentado como más extremo, para que esta vez sí funcione. De una u otra forma. Siempre nos decían, el problema es que se hizo, pero se hizo a medias.
pero eso ya no es creíble, porque ya se lo hicieron tantas veces que ya se desgastó. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pongamos a alguien que diga que es un outsider, que viene de afuera, que no tiene nada que ver con esto, y no importa que el tipo haya trabajado 15 años para la mayor fortuna, una de las mayores fortunas de la Argentina, ¿no? No importa que se haya rodeado de todos los funcionarios económicos de los peores gobiernos liberales de la historia reciente de la Argentina, y miren que hay que esperarse para ser de los peores, pero él lo logró hacer, y eso se presenta básicamente como algo nuevo, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esto? Rusia demuestra que en definitiva no hace falta alinearse, hace falta ser soberano, tomar las decisiones que nos sirven a nosotros. El resto es un discurso para engañar a la gente. Rusia hoy es un país que no tiene deuda externa mínima, tiene un déficit fiscal absolutamente controlado y muy inferior a cualquiera de los países de Occidente, con una economía que crece en el medio de una guerra con la OTAN. Esto lo logró yendo exactamente en el sentido contrario a lo que va a hacer Milei. Por algo Milei tampoco quiere negociar con Putin, a quien llama o ha llamado como un carnicero, y se abraza con Zelensky. Y seguramente Milei no debe tener la más pálida idea de los antecedentes políticos e históricos de la relación entre Ucrania y Rusia y por qué se llega a esta situación. O sea, es tan elemental e infantil su visión de cómo funciona el mundo que claramente ni siquiera sabe con qué se está alineando, porque además de todo, Zelensky es un tipo que ahora sí piensa aplicar ajustes para justificar su impopularidad en Ucrania. Pero en realidad la política de Zelensky no pasó por hacer un gobierno neoliberal. Más bien, Zelensky hizo un gobierno a la usanza o al estilo que le gusta a Occidente. Liberal sí, pero no la locura de Milei. Milei está a años luz de lo que hizo Zelensky. Zelensky lo llevó a una guerra. Milei no tiene con qué llevarnos una guerra, y si es cierta la versión que quiere disolver el ejército, bueno, ni siquiera tengo que pelearla. Uno podría preguntarse entonces por qué Milei apunta a un modelo fracasado, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué el periodismo, por qué hay un sector de la comunicación que genera una corriente de opinión pública, simplemente miente? ¿Por qué mienten? Porque no están diciendo la verdad de lo que está pasando en el mundo, no están diciendo la verdad de cómo funcionan los programas económicos. Nos dice Milei, cuando asumen el discurso, que salvo uno, todos los programas de ajuste fueron exitosos. Y es absolutamente falso. Y nadie lo dice. Y los programas de ajuste, más los megaajustes como acá, suelen ser los generadores de estallido de violencia social. En la Argentina y en todas partes del mundo. Cada vez que uno ve esos estallidos, uno se encuentra con que hubo atrás de eso un megaajuste. Y Milei está haciendo un ajuste que empalidece lo que a cualquiera se le puede haber ocurrido en cualquier país del mundo. Porque mínimamente cuando se hacen estos programas de ajuste se contemplan ciertas variables sociales para que todo no te explote, y aún así les explota. Imagínense lo que va a hacer cuando este muchacho haga lo que quiere hacer. Entonces, ¿por qué los Feynman que nos rodean apoyan esto? ¿Por ignorancia o por complicidad? Ahí es uno donde tenemos uno de los grandes problemas. Que es una de las cosas con las que, obviamente, vuelvo a seguir tirando paralelos, ha trabajado Rusia y ha ido tratando de desactivar ese ala liberal interna que tienen. Porque la verdad es que esta gente, como Feynman, son las que generan las condiciones para que aparezca un Milei. Y lo hacen de la mano con el progresismo del Ministerio de Género y esas acciones que se han hecho, que han simplemente dinamitado la confianza de la sociedad en la clase política. ¿Qué es lo que piensa Rusia de esto? Bueno, hay una nota, porque no, está muy hermético el tema. Nadie habla mucho. Una vez más, Feynman dice que él se enteró, no sé cómo.
que Feoktistov le preguntó por los BRICS y Milei le dijo que Argentina no iba a entrar a los BRICS, pero no sé si Milei o Mondino, pues la verdad lo habrá empezado. Pero que Argentina podía tranquilamente, iba a permitir que los particulares hagan lo que quieran. Es esa situación de indefinición habitual, pero que en Rusia no está cayendo del todo bien, ¿no? Hay una... El Kremlin manifestó a través de Dmitry Peskov, su vocero, que tomaban nota de las declaraciones, que ya tomaron nota de las declaraciones de Javier Milei durante la campaña electoral, pero en realidad nos vamos a centrar en él y lo juzgaremos principalmente por las declaraciones que haga después de la toma de posesión. Peskov dice, bueno, mira, nosotros sabemos que esto es campaña electoral, los políticos occidentales dicen cualquier barbaridad para ganar una elección, bueno, no importa, está todo bien. Lo que sí vamos a empezar a prestar atención es lo que digan de ahora en más, porque ahora sí son presidentes. Y esa es la diferencia que yo marcaba antes entre Bolsonaro y Lula. O sea, acá lo importante es el que toma las decisiones. En este momento ya es Milei. Entonces ya Milei tiene que empezar a responder de lo que está diciendo. Y hay un enorme vacío sobre el otro gran socio comercial de la Argentina. Va, el gran socio, porque Rusia no es un gran socio comercial. Argentina insiste en desaprovechar las oportunidades que le presenta Rusia. Hay una nota, traje varias notas en realidad, varios fragmentos de notas de distintos medios rusos, chinos. Esta puntualmente del South China Morning Post. ¿Qué dice, hablando de Zelensky, que Zelensky, Volodymyr Zelensky viaja a la Argentina con la esperanza de ganarse el apoyo del sur global? Primer punto, si a Zelensky se le ocurre ganar la esperanza del sur global, es porque básicamente Zelensky está en el medio de la intemperie, ya no tiene nadie que lo apoye, lo saben, esto es una información pública, solo no lo sabe Diana Mondino y Javier Milei, y la idea de ganarse el apoyo del sur global es una última jugada desesperada a ver si consigue una corriente de simpatía de algún lado. Sigue la nota del South China Morning Post diciendo que Kiev ha tratado de establecer vínculos con gobiernos africanos, asiáticos y latinoamericanos, pero ha encontrado que su apoyo a Israel está en desacuerdo con las posiciones de esos países. O sea, el diario chino menciona que Zelensky ha intentado acercamientos en distintas partes del mundo y en todos lados chocó con el mismo tema. No lo vamos a apoyar. Una de las razones es ustedes están a favor de Israel y nosotros no podemos hacer la vista gorda con los casi 20.000 muertos que ya hay en Gaza por las acciones israelíes, ¿no? Los medios ucranianos, sigue diciendo la nota, especularon esta semana con que la toma de posición de Milei podría servir como un telón de fondo para una reunión entre Zelensky y el primer ministro húngaro Viktor Orbán para resolver las diferencias de la candidatura de Ucrania a ser miembro de la Unión Europea. Para entrar en la Unión Europea y para entrar en la OTAN, Ucrania, Zelensky, están chocando con varios países, pero específicamente uno de los grandes problemas que tienen es Viktor Orbán. Si ustedes ven los videos que están circulando sobre Zelensky, van a ver que hay un video de 22 segundos, no pude escucharlo, la verdad, pero se nota por los gestos que Zelensky habla con Orbán en una conversación que podríamos decir al menos fría, por no decir tensa en algún momento. Y esto coincide con lo que decía el South China Morning Post hace un par de días en esta nota, que decía que Zelensky en realidad quería engancharlo a Orbán para decirle que lo dejen entrar a la Unión Europea. Cosa que aparte es una utopía, no lo van a dejar entrar porque el propio Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea lo quieren adentro, lo quieren fuera él. Pero intentaba jugar esa última carta, decir, bueno, al final Orbán se arrepintió, Orbán por lo visto no se arrepintió,
sigue siendo Orbán un enorme obstáculo para todo lo que hace la Unión Europea, porque Orbán tiene una política que coincide con la visión general de cómo debe ser una sociedad que tiene Putin. Y eso le ha significado que la Unión Europea le bloquea ayudas económicas. En su momento eran más de 30 mil millones de dólares que tenía bloqueada Hungría por no aceptar, por ejemplo, la ideología de género. Orbán se ha peleado con Soros, ha sacado la Universidad Centroeuropea de Soros de su país, al igual que hizo Putin. Orbán, básicamente, es un hombre de Putin, un hombre muy cercano a las posiciones de Putin dentro de Occidente. Parece que Diana Mondino y Milei no lo saben, porque lo invitan a un juego en el cual Orbán no es propio. Con la idea de nosotros luchamos contra los comunistas, luchamos contra la izquierda y vamos por los liberales y por los que son outsiders, se asocian con gente como Orbán que no son eso. De hecho, yo me he enterado que por actores políticos locales que hay parlamentarios cercanos a Orbán en la Argentina dando vuelta desde hace mucho tiempo tratando de generar un movimiento nacionalista y colaborar en el movimiento nacionalista, porque Orbán es un nacionalista, no es un liberal, está muy lejos de ser un liberal Orbán, pero el gobierno argentino no lo entiende. O sea, fíjense que ya yo no estoy planteando que hay un problema de orientación, hay un problema de entendimiento. No se dan cuenta que invitan a gente que no son lo mismo. Ellos están más cerca ideológicamente, podríamos decir, tal vez de Meloni, que no les dio ni la hora, e inclusive hasta de Boris, si no fuera por la cuestión woke. Pero ya lo hablamos en el libro de ayer, cuáles eran las diferencias, son económicas, ¿no? Pero los posicionamientos internacionales de Boris son los que quiere tener Milei, pero no son los que tiene Orbán. Ni siquiera son los que tenía Bolsonaro. A Bolsonaro también lo traen pensando que Bolsonaro es un liberal, pero Bolsonaro no es un liberal como ellos. Bolsonaro es un liberal nacionalista que terminó abrazado con Putin, que arrancó con las ideas de no voy a negociar con comunistas por China y terminó negociando con China, acordando con Rusia, comprándole fertilizantes a Rusia y haciendo acuerdos nucleares con Rusia, y hostilizado por la Casa Blanca de Biden. Milei debería mirarse en ese espejo. Si tuvieran un poco de sentido común, si le harían sinapsis a alguna de las neuronas, se darían cuenta que están en una posición parecida a la de Bolsonaro. No son bien vistos, y ahora vamos a ver algunas cosas sobre eso, por la Casa Blanca. Milei no es un hombre de la Casa Blanca. No están entendiendo cómo es el juego internacional. No lo están entendiendo mucha gente que creen que Milei es alguna apuesta. La Casa Blanca lo puede usar, obviamente lo va a tratar de llevarlo a sus intereses, porque en su ignorancia política, Milei hace cosas que sí objetivamente le pueden servir a la Casa Blanca o a Israel. Pero está jugando con fuego y se está metiendo en un lío que no conoce. Pero antes de seguir con esto, vamos a terminar con la cuestión de Zelensky acá, ¿no? El jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, dijo esta semana que estaba tratando de concertar un momento adecuado para la reunión del presidente Zelensky con Orbán. Bueno, básicamente parece que no lo consiguió porque ese diálogo que estoy hablando de 22 segundos se dio cuando estaban en la Asamblea Legislativa. Se cruzaron y ahí intercambiaron unas palabras y se notaba la negativa con la cabeza de Orbán. Porque Orbán no va a cambiar su posición política por un encuentro con Zelensky. Porque Orbán, esto lo tiene decidido hace muchísimo tiempo. Porque Orbán tiene muy en claro que coquetear con Zelensky le va a mermar el apoyo de Rusia y va a rodar su cabeza en algún momento. No es eso el juego. Orbán aguantó las tempestades cuando todavía la presión occidental era mucho más eficiente que ahora, y ahora que empezar a ponerse a cosechar los frutos de su política, empieza a ver cómo se empieza a quedar, cómo se empieza a
a estar en la posición ganadora y no lo va a tirar por la borda porque se le ocurra a Zelensky. De hecho, y bueno, hay una nota de un medio ucraniano que se llama Ukrinform, que habla también de lo que estábamos diciendo, que Zelensky, que se le desploma ahora toda la simpatía entre los ucranianos, que ya venía con problemas antes, pero bueno, básicamente estamos a un punto que lo hemos hablado muchas veces, Klitschko, Zaluzhny, hay una serie de personajes importantes en Ucrania que están buscando un responsable, y el responsable es Zelensky, quien además no da elecciones. Los que están en la plaza aplaudiendo al demócrata que resiste, les cuento que este hombre prohibió las elecciones en Ucrania, dice que no están dadas las condiciones, por lo tanto él va a seguir gobernando infinitum si nadie lo derroca. Y eso es la excusa que va a empezar a usar Occidente para dejarlo solo. Digo que es la excusa porque en realidad la realidad es porque no puede ganar la guerra. Entonces, como no puede ganar la guerra, ¿para qué vamos a seguir acá? Otra nota, esta vez del Global Times. El Global Times es un diario oficioso del Partido Comunista, podemos decir, ¿no? Mientras Xinhua es la agencia oficial y es una agencia mucho más aséptica en sus posiciones, el Global Times es un diario que habla más de política y dice un poquito más las cosas como son. Siempre dentro de un esquema de pensamiento chino, donde no se imaginen que van a ser Maduro hablando, pero por otro lado, marca diferencias. No es diplomático, es político. ¿Y qué dice la nota del...? Son varias, ¿no? Pero yo fui sacando pequeños extractos de distintas notas. ¿Qué dice el Global Times? Argentina es un país importante por ser miembro del G20. Es la segunda economía más grande de América del Sur. Por lo tanto, es muy importante para China y para los Estados Unidos. Primer punto. Marca que para China y para Estados Unidos es importante. Y después sigue diciendo que hasta la iniciativa de la franja y de la ruta, la ruta de la seda, o Obor, como le quieran llamar, Estados Unidos había sido el actor global dominante en términos de influencia política. Pero esto ha ido cambiando. ¿Estados Unidos qué hacía? Utilizaba el eslogan de que representaba la democracia y los derechos humanos, y que hacía todo lo posible y que va a hacer todo lo posible para aumentar la proporción de países en todo el mundo que sean democráticos y apoyen los derechos humanos. Obviamente, bajo la visión de Estados Unidos. Por eso lo digo, fíjense cómo lo están rodeando con la cuestión de derechos humanos a Milei. ¿Por qué? Porque hay una cosa, una de tantas que no ha entendido Milei y su gente. La cuestión de género es económicamente negativa, por lo tanto hay que sacarla. Pero el problema es que a Estados Unidos no le importa eso, porque es una decisión política. BlackRock apoyó esta política perdiendo plata. Entonces, Estados Unidos no quiere que se desmarque de esto. Por eso tanta insistencia con los derechos humanos. Es el mismo problema que tuvo Bolsonaro. No estamos inventando, suponiendo cosas nuevas. Bolsonaro quería ser amigo de los Estados Unidos y estaba Trump. Y andaba bien, ¿por qué? Porque a Trump tampoco le simpatizaban estas ideas. Pero el problema fue que Trump se fue, llegó Biden al poder y no había espacio. Porque, acuérdense, Bolsonaro era tildado de xenófobo, misógino, homofóbico, y eso salía de las usinas del pensamiento demócrata de Estados Unidos. Y Bolsonaro terminó con una elección que pierde el poder probablemente por un fraude enorme. Hoy sigue siendo largamente el tipo más popular en Brasil. Ayer lo decía Ivone, a diferencia de Lula, puede presentarse en cualquier lado y la gente lo apoya, y a Lula tiene que andar escondiéndose porque no es bienvenido Lula. Y Lula terminó con el apoyo de la Casa Blanca y no Bolsonaro, que terminó con el apoyo de Moscú. Pero como nosotros estamos insistiendo con diferenciar las cosas entre izquierda y derecha y no entender las cuestiones de fondo, llevarnos en función de matices, lo que termina pasando es que nunca leemos la realidad de lo que pasa. Entonces después no entendemos estos movimientos políticos y pasa lo de Milei.
sienta de un lado a Orbán y de otro lado a Bolsonaro, y son dos tipos profundamente negativos para la Casa Blanca, con la cual él quiere quedar bien y negociar. Bueno, seguimos con la nota del Global Times. China lanzó la iniciativa de la ruta adoptando un enfoque muy diferente. Básicamente, según dice el diario, no estamos aquí para imponerles ni siquiera sugerirles cómo deben administrarse. Y sabemos que ustedes tienen necesidades muy fuertes en infraestructura y necesitan tener socios comerciales afuera. Básicamente lo que está diciendo China es, ellos les exigen políticas determinadas con la excusa de los derechos humanos y la democracia. Nosotros no. Nosotros sabemos que ustedes son grandes, pueden administrarse como se les dé la gana, tomar las decisiones que quieran y que tienen necesidad de inversiones en infraestructura. Entonces nosotros no vamos a financiar organizaciones de género, nosotros vamos a financiar obras de infraestructura. Cuando se piensa en cómo China y Estados Unidos se acercarán a la Argentina, China ya ha dejado en claro que su principal valor agregado para los países en desarrollo será el comercio en la infraestructura. Cada año que pasa, China se vuelve más refinado en esta forma de lograrlo. Estados Unidos se encuentra en una posición muy diferente. Estados Unidos necesita una propuesta de valor que va más allá de lo ideológico, porque Estados Unidos lo que hace es utilizar su posición política disfrazada de una ideología de defensa de los derechos humanos y de la democracia para imponer sus políticas. Estados Unidos, básicamente traducido, viene y saca. China viene a ofrecer. No porque sean buenos, porque China quiere ganar un lugar, y porque China la verdad no le importa si vos tenés un país que tiene DNI no binario o si vos tenés un país donde se estimula el machismo más absoluto. Es un problema de los argentinos para los chinos. Los chinos vienen a hacer negocios, punto. Punto. Esa es la diferencia. Y sigue la nota del Global Times. ¿Tiene Estados Unidos los recursos financieros y la voluntad en una era en la que la gente sí siente cada vez más que Estados Unidos es una amenaza, que los amenaza con volverse aislacionistas? Estados Unidos tendrá que repensar cuál es su propuesta de valor en países de desarrollo como la Argentina. ¿Qué plantean ellos? Estados Unidos no tiene cómo. O sea, básicamente no tiene plata para invertir, porque no es solo la Argentina, son muchos países. Estados Unidos no puede, vive en un eterno déficit, sus fuerzas armadas están quedando obsoletas, lo hemos hablado muchas veces, y no tiene plata para invertir. No es los Estados Unidos de los 60, por eso yo digo que se han quedado en el pasado. Estados Unidos antes extraía recursos, pero tenía plata para hacer inversiones. Hoy ni siquiera tiene eso. Estados Unidos no tiene tampoco la voluntad, también dicen los chinos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que repensar esto, porque además Estados Unidos amenaza con que va a volver Trump. ¿Y qué es lo que le dice Trump al mundo y a la región? Yo me voy a ocupar de Estados Unidos, me voy a poner aislacionista, me voy a cerrar, y arréglense ustedes como puedan. Nosotros no vamos a financiar su desarrollo con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Y esto es lo que no entiende Milei, que además va a convivir con Biden, con suerte, un año. Los próximos 3 años no va a estar Biden en la presidencia casi con seguridad, y o va a estar Trump o alguien de Trump, o simplemente Estados Unidos se va a dividir. Cualquiera de los dos escenarios para mí le va a ser un enorme problema si él intenta seguir esta línea. Va a ser un enorme problema porque Trump le va a tener simpatía, pero no le va a poner plata. Pero además viene con un problema adicional. En la Casa Blanca tampoco lo quieren mucho. Ahora vamos a ver eso. Para que Estados Unidos mejore las relaciones con Estados Unidos, no tiene por qué enemistarse con otros, dice en una editorial del Global Times. Fíjense que la política, yo les digo, de China. China es pragmatismo puro. O sea, yo entiendo, usted quiere salir con Estados Unidos, llévense, no hay ningún problema. Pero no tiene por qué pelearse con nosotros. Si podemos hacer negocios que son buenos. Dice, como amigo sincero de la Argentina, China también espera que Argentina pueda superar rápidamente sus desafíos actuales y emprender una mejor trayectoria de desarrollo. Si Estados Unidos realmente puede brindar asistencia a la Argentina, ayudándola a recuperarse económicamente y permitiendo que su pueblo disfrute de un mayor bienestar, esto es algo que la comunidad internacional, incluyendo a China, le complace ver. Bueno, Estados Unidos, en lo que incide, lo que está aplaudiendo es un ajuste. Entonces estamos muy lejos de que vamos a vivir mejor con esta historia, sino todo lo contrario.
los chinos, que no son tontos, terminan diciendo después, pero es cuestionable que Estados Unidos realmente haga esto, lo de vivir mejor. En América Latina hay muchos ejemplos que los países que se alinean plenamente con los Estados Unidos no reciben ninguna ayuda real. La Argentina ya ha pasado por esto. Por ejemplo, en la década del 90, el gobierno de Menem en la Argentina intentó abrir completamente el sistema financiero del país a la Argentina, pero este esfuerzo no logró resultados en una asistencia genuina de Estados Unidos. En cambio, debido a los consecutivos aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la deuda externa argentina se volvió insoportable. O sea, los chinos con delicadeza, a los chinos te dicen, mire que se están equivocando porque no los va a ayudar Estados Unidos, porque nunca los ayudó. Porque ya en otros momentos, cuando estuvo esta situación, lo que hizo Estados Unidos fue en realidad complicarles la vida. Las condiciones de asistencia propuestas por los Estados Unidos a la Argentina incluyen excluir o restringir la inversión china. O sea, los Estados Unidos exigen restringir o excluir directamente a China de la Argentina. Y esto no ayuda a China, sino la perjudica, dicen, ¿no? Sigue el Global Times diciendo que el expresidente argentino Mauricio Macri cuestionó inicialmente el desarrollo de las relaciones con China, pero pronto se dio cuenta que desarrollar nuestra relación con la Argentina es particularmente importante. China y Argentina tuvieron estrechas interacciones durante su mandato. Brasil, vecino de la Argentina, vivió una experiencia similar durante la presidencia de Bolsonaro. Esto se debe a la cooperación pragmática de China en los países latinoamericanos, incluidos Argentina y Brasil, que ha traído beneficios tangibles a los pueblos de ambas partes. Claramente, lo que veníamos mencionando antes, Bolsonaro intentó hacerlo y se dio cuenta que no era por ahí y se acomodó. Macri a medias lo hizo, acuérdense que el padre tenía negocios con China, entonces era como, bueno, vamos a hacer un poco de actuación para Estados Unidos, pero la realidad es que después dijeron, no podemos, necesitamos la plata. ¿Qué hizo Macri, que no menciona la nota china? Macri le enfrió obras claves. O sea, Estados Unidos te permite venderle soja para conseguir dólares, para mantener la política de sujeción por la deuda, pues si no, esto estalla. Te permite comerciar con China. Lo que no te permite es entregarle tu infraestructura. O sea, Estados Unidos no ve con buenos ojos que las represas las hagan los chinos, por ejemplo. Entonces, esas cosas sí se hacen frío a Macri. Ahí es donde uno ve las diferencias. Y sigue la nota del Global Times diciendo, Diana Mondino, que se espera que sea la próxima ministra de Relaciones Exteriores de Milei, declaró recientemente en múltiples ocasiones que los comentarios de Milei fueron mal interpretados y que es un enorme error de la política exterior argentina cortar relaciones con China y Brasil. El propio Milei había instado previamente a los empresarios argentinos a seguir haciendo todo lo que quieran, es decir, negocios con China. Este cambio no es sorprendente. China es el segundo socio comercial de la Argentina y es el mayor mercado para los exportadores de productos agrícolas, mientras que Brasil es el principal socio comercial. Bueno, nada nuevo, ¿no? Lo que dicen los chinos. Es clarísimo este cambio, los chinos están tomando nota, esta es la decisión, una editorial internacional, no es un espacio dedicado ni a Argentina, ni siquiera a América Latina, es una editorial sobre política internacional que tiene Global Times, y se ocupan de esta sutileza. Los chinos registraron también este cambio. Vamos a ver cuando esto empiece a rodar, qué es lo que realmente se le ocurre a China, a Milei sobre China. Estamos un poquito todavía como lo que dijo Feynman, que le dijo a Feoxistov. Bueno, oficialmente nada, pero ustedes, los particulares, pueden seguir. Modelo que con China no funcionaría y que además está pendiente de la cuestión de Taiwán. Entonces, hay límites en lo que puede hacer, porque si no se va a terminar peleando con China. Y pelearse con Rusia, como ha hecho, son 500 millones de dólares, un tema insignificante para ambos países en lo económico. Entonces la Argentina se puede dar el lujo de decir, bueno, no negocio más con Rusia, pero no puedo hacer lo mismo con China. Y China lo sabe. Y después hay una nota más, de Global Times, donde habla Wang Yuming,
que es el director de del Instituto de Países de Desarrollo del Instituto Chino de Estudios Internacionales de Beijing. Dice Yong Ming, o dice la editorial, centrada en las declaraciones de Yong Ming y de otro experto chino, que la visita de Milei a Estados Unidos demostró los sentimientos encontrados de la administración de Biden, que por un lado estaban ansiosos de ver cómo un líder de derecha se unía al club estadounidense, mientras que por otro lado todavía estaban preocupados por su vínculo especial con Trump. ¿Qué pasó? A Milei no lo recibió Biden. En principio parecía que lo iba a recibir Biden, pero Biden decidió irse al funeral de Rosalynn Carter y se fue a Colorado, y Milei terminó hablando con Sullivan y con otros funcionarios, pero no con Biden. ¿Por qué especula la nota del diario chino pasó esto? Porque parece que en realidad Biden no está, y cuando hablamos de Biden, hablamos de la administración de Biden, ¿no? No están muy convencidos de qué hacer con Milei y con la Argentina. Porque Milei no les cuadra. Por varios motivos, ¿no? Uno, el más importante para ellos, es el coqueteo con Trump. Pero si Trump es enemigo de Biden y su administración, están en un punto que muchos hablan de una guerra civil. ¿En qué cabeza cabe tender puentes con Trump cuando vos llegás a la presidencia si vos no estás dispuesto a sostener eso y querés llevarte bien con Biden? Estas sutilezas parece que escapan a la comprensión de Milei, de Mondino y de su equipo de asesores. Ellos simplemente ven la bandera de las barras de las estrellas y se emocionan y no piensan más nada. Y no entienden que las administraciones de Estados Unidos tienen intereses diferentes, más en este momento, y que hoy están jugando partidos distintos, hasta un punto que pueden llegar a enfrentarse entre ellos hasta con las armas. Y Milei no lo sabe. Y Milei entonces sonríe y le hace guiños a Trump, y cada uno de esos guiños es anotado por la gente de Biden. Además, Milei se proclama en contra del aborto, y esa es la política oficial de Biden. Milei se manifiesta como que va a cerrar el Ministerio de Género y todos esos curros de género que hay de derechos humanos, y esa es la política oficial de Biden. Entonces Milei se empieza a parecer a Bolsonaro, y Milei no lo sabe. Y él cree que está bien, pero él nunca entendió que el problema que tuvo Bolsonaro, y por lo visto nadie se lo explicó, que el problema que tuvo Bolsonaro fue con Biden, con esta administración, con lo cual él va a tener que hacer el primer año, que seguramente si se le enfrenta a la administración de Biden, después pelearse con China, con Rusia y las tonterías que viene haciendo, Milei no lo va a soportar ese año. Y después tiene como perspectiva que venga Trump, que le va a decir, va, muy bueno, sos lo que yo pensaba, nosotros vamos a hacer una revolución en el mundo. Eso sí, plata olvídate, porque yo tengo que atender los problemas de Estados Unidos. O sea, la apuesta que hace Milei, Mondino y la cohorte de chupamedias, es inconsistente, porque no entienden qué pasa en el mundo, no entienden qué es el juego que se está dando a nivel mundial. Wang, el Global Times continúa diciendo, citándolo a Wang, que le preguntan si esta tendencia proestadounidense significa sacrificar vínculos de Argentina con otros socios comerciales como China y Brasil. Otro experto chino, Sun, dijo que se mostraba cautelosamente optimista por el cambio que habíamos mencionado antes de actitud de Milei hacia una política más pragmática y flexible en materia exterior. Sin embargo, parece que después de esto hubo retrocesos. Wang advirtió que no hay nada gratis al obtener el apoyo de Estados Unidos. Esto siempre conlleva un cierto costo, ya sea renunciando a parte de la soberanía monetaria o aceptando condiciones políticas impuestas por los Estados Unidos. Las políticas fiscales y monetarias también se llevarán a cabo según las instrucciones de los Estados Unidos. Se requiere entonces, concluye Wang,
una sabiduría política de Milei para equilibrar las presiones de Estados Unidos con la necesidad de mantener sin obstáculos la cooperación con mercados importantes como el de China. O sea, China claramente le está diciendo, miren, ustedes hagan lo que se les dé la gana, pero bueno, nos conviene a todos tener buenas relaciones. Y Estados Unidos no las quiere. Así que ustedes decidan qué es lo que van a hacer. Pero estén atentos. El Global Times también dice en otra editorial que el recién elegido presidente de la Argentina, que asumirá el cargo el 10 de diciembre, no tiene experiencia gubernamental alguna. Es un economista salido de los programas de televisión. Bueno, esta es la visión que existe en el segundo socio comercial más importante de la Argentina, detrás de otro socio comercial que no vino el presidente, no vino el canciller, cuando no vino el vicepresidente, cuando en realidad se supone que Argentina y Brasil iban a marchar juntos. Bueno, Milei, por las tonterías que ha dicho, ha generado un clima de incomodidad y de fricciones con Brasil que se traduce en que los dos principales socios comerciales están, para ser suaves, molestos y desconfiados con la Argentina. Los dos más importantes. ¿Con quién va a negociar Milei? ¿Cuáles son los mercados que Mondino y sus amigos dicen que van a abrir? ¿Cómo es la inserción de la Argentina si te estás peleando con los dos socios comerciales más importantes que tenés? Comerciales y políticos, porque Brasil es un socio político, nos guste o no nos guste. Somos vecinos de Brasil, coincidimos en el mismo vecindario y eso no va a variar. Ni Brasil se va a ir a otro lado, ni la Argentina se puede mudar. Así que lo que nos toca, nos toca. Es lo que hay. El Global Times sigue diciendo, después de aclarar que no tiene experiencia, o sea, Wang, el experto chino, le recomendaba, esperaba que tenga sabiduría, pero por otro lado el editorial dice, este muchacho no tiene experiencia, salió de los programas de televisión, una forma descalificadora, ¿no? Y después dice que cuando alguien como Milei es elegido, no lo es por su trayectoria, es porque la gente está harta de las cosas como son y quiere un cambio radical. Este puede ser el punto de inflexión para el pueblo argentino. O sea, hasta los chinos saben. Entonces no nos mientan más con este tema. Todos sabemos que Milei gana las elecciones porque la gente se hartó de lo que había. No es a Milei a quien han votado. Han votado en contra del resto. Y si creen que esto es un aval para hacer un ajuste monstruoso como el que están planeando, se van a llevar una sorpresa, porque la pasividad que tiene el argentino medio se va a agotar en unos meses cuando vea lo que significa la crisis económica que va a generar. Dentro de 3 meses, nadie se acuerda de lo que dejó Alberto Fernández. Sí, era un desastre, pero ahora estás gobernando vos y vos no me estás dando resultados. La gente lo votó para otra cosa. Y además, los que piensan en Milei como un salvado son un porcentaje mínimo, porque los libertarios que puedan decir, la gente que se identifica de verdad con los libertarios, serán un 20% como mucho. De los cuales la mitad o 3/4 no tiene idea de lo que está diciendo. O sea, cree en una cuestión teórica que repitieron una serie de youtubers sobre la libertad, pero es una cosa vacía que no tiene experiencia concreta. Cuando los Danan y demás salen a decir las cosas que dicen, ellos creen que porque hacen juegos de palabras bonitos y contundentes, tienen razón, pero no tienen razón. La realidad del mundo es otra. Entonces están haciendo un ejercicio teórico que va a llevar al país literalmente a la quiebra. Y Milei no tiene sindicatos. Las Fuerzas Armadas, cuando se enteran de los planes de Milei, no sé hasta dónde lo van a seguir aguantando. Milei no se siente con patria. Milei coquetea con el judaísmo, algo extraño a la tradición cultural católica argentina. Hay una serie de cosas. Milei no tiene aparato militante, que está todo bien cuando era votar para rechazar algo, pero cuando vos me estás haciendo un programa que te granjea antipatía, es un problema. Kirchner sube con el 22% de los votos, pero Kirchner primero tenía las espaldas del PJ y las organizaciones que mueve el PJ, y además de eso, Kirchner fue mejorando el nivel de vida año tras año. Entonces, quienes no lo querían al principio,
lo empezaron a mirar diciendo, bueno, todo lo que vos quieras, pero bueno, el tipo está creciendo, haciendo crecer al 10% anual, 8%. O sea, tenemos altísimas tasas de crecimiento. Argentina está repuntando como nunca en la historia, o como hacía un siglo que no repuntaba así. Entonces ahí lo votaron, y eso fue el capital de Cristina. Después, cuando empezó a gobernar Cristina, se empezó a moderar esto y terminó como todos ya saben. Pero lo que genera Kirchner le permite hacer el caudal político y consolidarlo. Lo que está haciendo Milei es exactamente lo contrario. Milei se va a quedar sin apoyo en poco tiempo. Un grupo de fanáticos lo va a apoyar nada más. Y no lo van a creer ni siquiera los grandes capitales, porque es un peligro para sus negocios. Y porque al pinchar la obra pública, les pincha el negocio a ellos. No lo va a querer tampoco el aparato financiero, porque no está en el negocio de la deuda con sus ideas, le va a poner un dólar relativamente fijo muy alto y eso pincha el negocio. Y no lo va a querer Estados Unidos porque no es propio y porque no es el modelo económico que tampoco quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere un estallido en la región. Estados Unidos quiere una región bajo su control, por lo menos por ahora. Entonces, Milei no va a tener ni siquiera el apoyo de los Estados Unidos, sobre todo porque aparte va a quedar aprisionado en su política de vamos contra las políticas de género que se llevan un 3,4% del PBI o no. Porque si vos querés recortar un 5, tenés un 3,4%, vas a aliviar bastante el ajuste. Ahora, si vos me haces todo esto y mantener las políticas de género, la gente te va a querer matar, los tuyos te van a querer matar. Pero por otro lado, esas políticas de género te las bajan de Washington. Entonces está apretado en una situación que no tiene salida. Esto es la conclusión, por lo menos podríamos decir por ahora, hasta que mañana empecemos a ver un poquito más la letra fina de esta situación. Así que bueno, estoy haciendo todo esto para que sepas que te toca entrar a jugar. Yo siempre estoy atenta para jugar acá, Marcel. No te preocupes. Estoy ahí siguiendo atentamente el chat con los pelos de punta, como podrán ver, literalmente, por todo lo que está sucediendo. Es cierto, Mercedes, que va a haber la primera reunión bilateral entre Zelensky y Javier Milei a las 16:30 horas, debe darse en algunos momentos, pero lo que dijo Marcelo a un principio es que realmente ya se encontraron, ya se vienen encontrando a lo largo desde su llegada hasta este momento, ¿no? Ha pasado, porque bueno, es un tema complejo y que todos, por supuesto, tienen que ponerse al día, porque hay mucho en juego en todo eso, hay mucho que ver con las relaciones y el destino de muchos países. Por eso cuando decimos que Argentina, porque a veces quizás no lo puede expresar más, pero Argentina es un polo importante en nuestra región, al igual que Brasil y al igual que muchos países de la región, pero los que realmente marcan esa tendencia política y cultural son Argentina y Brasil, indistintamente, ¿no? Por una cuestión económica como Brasil, por las cuestiones de la inserción cultural como lo es Argentina, pero son los pasos a seguir. Y Marcelo lo dijo en otros momentos acá en los últimos programas, este gran experimento que están haciendo con Javier Milei. Es esto donde torna peligroso. Si hay una aceptación de la propuesta de Milei, si hay una aceptación de todo lo que él rompió el molde, invitando a expresidentes como Bolsonaro, a presidentes actuales como Zelensky, todos los que vinieron, marca una tendencia. Y es ahí donde radica realmente el peligro de esta tendencia. Por eso, si el argentino acepta pasivamente lo que se podría esperar, lo que se espera de Milei, que es la destrucción del Estado, esto va a suceder mañana mismo en varios países de la región. Entonces, es acá donde tenemos que estar atentos y donde tenemos que entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Marce, ahí ahora a las 16:30, Mercedes me estaba escribiendo,
va a empezar la primera reunión de relaciones bilaterales entre Javier Milei y Zelensky. Ahora, hay una agenda privada aparte de su protocolar, sí. Claro, hay una agenda privada aparte de la agenda protocolar, y hay una cosa que también es real y hay que tener en cuenta. Piense nomás, para alguien dijo que somos como los troscos, que si criticamos a todos, y yo no creo que sea así. El tema es que, siendo razonables, como dice Francisco Uribe, que ya lo extrañamos, tenemos una audiencia inteligente. Ustedes están acá es porque les interesa la política internacional, o por lo menos interesa lo que sucede en el mundo. ¿Es el momento de una Argentina aliarse con Ucrania, un país que está perdiendo una guerra, una batalla con Rusia? Porque ya la ha perdido, ya han asumido su derrota. Un país donde los propios estadounidenses se han cansado de este líder y ya están buscando la figurita de reemplazo. ¿Es el momento? Aunque no entiendas nada de geopolítica, ¿es el momento de que Argentina abrace a Ucrania, donde está en disputa en el mundo un cambio de sistema? La caída de la hegemonía estadounidense ya se está dando. Ya lo estamos viendo caer en cámara lenta. Entonces, Argentina debe saber dónde está parada. Así que, Marcia, te agrego dos cositas. Trasladar, le prometió a Netanyahu trasladar la capital de la embajada de la Argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Hay media docena de países en el mundo que han hecho eso. El único importante es Estados Unidos. Y eso, en este contexto de una guerra con miles de palestinos muertos y con un Israel que está coqueteando con su propia destrucción, es una locura. De la misma manera que nadie puede entender por qué Mondino insiste en decir que la Argentina no tiene que entrar a los BRICS porque no tienen los BRICS nada para aportarle a Argentina. Esto es o ignorancia o mala fe. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Creo que ellos mismos se lo creen. Me cuesta creer que haya ignorancia. Me cuesta creer que haya ignorancia. ¿Vos los tratás? Bueno, yo los trato, pero me cuesta creer igual. Me cuesta creer igual que pueda llegar. Es cierto. Y que siempre se dice que determinados gobiernos, no todos, determinados gobiernos como los argentinos, se rodean de estúpidos, o se rodean de gente incapaz, perdón, expresión anterior, se rodean de gente incapaz para que no sobresalgan al que está al mando. No, pero no exageren. Yo no hace falta tener tantos incapaces. Bueno, por eso, yo me cuesta creer que haya esto. O sea, si uno tiene esta claridad de pensamiento, me cuesta creer que no sea ahí. Ahí Manuel dice... otro problema que ve en la Argentina es que los legisladores de PJ confunden gobernabilidad con pasarse con armas y bagaje a votar todos los planes. Hay antecedentes con Macri sin castigo. Eso, Manuel, yo lo vengo diciendo hace rato. Mi mayor temor es que decidan dar gobernabilidad a Javier Milei sin estar diciendo no, hay que terminar el mandato. Y que la población se muera de hambre, esté cocinada en el agua tibia como las ranas, y cuando ya se den cuenta, ya no tengamos salida. Este es el problema. Así que bueno, vamos a... Ponga por favor pregunta con mayúscula, porque hoy tengo varias preguntas, así que si no se me va a costar mucho. Perdón, Marcos Esteban, yo se me fue un poquitito. Es que ustedes me hacen sentir como una charla de café. Voy a estar atenta a mi lugar. Bueno, en todo caso, Mercedes Villanueva dice, ¿qué significa esta primera reunión privada con Zelensky hoy a las 16:30 que se va a dar? ¿No? ¿Es este intercambio que estamos hablando? Es que no sabemos de qué puede hablar. O sea, ¿cuál es el interés de la Argentina en Ucrania? Vean, vamos a ser pragmáticos. Milei no está para tratar de ganarse una beatificación. Milei está para gobernar un país que está en crisis como la Argentina. Milei dice que no es interesante lo que propone para la Argentina el BRICS, y si es interesante Ucrania. ¿Qué vamos a hacer con Ucrania? A ver,
A ver, aparte de pelearnos con Rusia y con el mundo multipolar, de tener problemas con todos los que integran el BRICS, de tener problemas con nuestros aliados tradicionales, históricos, que ninguno mira con simpatía lo que está haciendo Zelensky en Ucrania. ¿Cuál es la idea? ¿Qué va a hacer Ucrania por nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros por Ucrania? ¿Vamos a mandar casas que está buscando Zelensky? Alguien que le avisa a Zelensky que no tenemos. Si viene a buscar F-16, los nuestros son peor que los que tiene y que simplemente no tenemos para darle. O sea, lo que tenemos no llega. O sea, si tiene que volar hasta Ucrania, no llega. Menos para entrar en combate. Unidades navales tampoco tenemos. Tropas no van a tener que pagarlas si las quieren, porque la verdad no hay para mantenerlas. ¿Qué busca? ¿Alimentos? Alimentos Ucrania tiene. De hecho, los exporta. ¿Qué más tiene? Apoyo diplomático, es lo único que le interesa. Sacarse la foto y hacerla circular a nivel mundial y mostrar que no está aislado. Porque ni los propios Estados Unidos lo quieren a Zelensky. A ver si entendemos de una buena vez eso. Ahora, ese es el problema que hay en esta historia. Zelensky es un salvavidas de plomo. Nadie lo quiere ahora. Zelensky se está hundiendo. Esto es una burrada, pero monumental. Ni siquiera es el Zelensky del año pasado, en febrero o en marzo, donde lo habían puesto como una especie de semidios en Occidente. Y vos decís, bueno, es una especulación. Ahora es un tipo, es un leproso de la política internacional. Nadie lo quiere a Zelensky porque va a perder, porque va a pagar las cuentas de todo esto, porque Ucrania va a perder con suerte buena parte de su territorio si no se desintegra como Estado. ¿Para qué querés una reunión con ese tipo? O sea, no tenemos ningún interés, no hay intereses históricos, no tenemos ningún reclamo, no nada de nada. Perdón, Marce, es que van tantas cosas ahí y, perdón, esta pregunta no va, era ahí solo que quería poner, Marco decía, fue al coto y se fue todo al chore, en la fila la gente bufaba como loco. Eso está cierto. Alguien comentó que había muchos brasileños en la Asunción. Sí, pero yo creo que lo que puedo observar, empecemos por no, por favor, ni en broma, a bromear con estas cosas de Argentina-Brasil, ¿no? Porque la situación está muy candente. Sí que somos amigos, ¿no? Comida. Y los miramos como amigos. Esta es una, para quienes no vieron, era una... ¿Bujador de Moneda? Sí, eran dibujitos animados, una película. Que no Buscando no, a Nemo. A comer. Ah, Buscando a Nemo, exacto. No me decís que no. Bueno, no te habéis escuchado, querido. Entonces no digas que no. Bueno, y resulta que sí, lo que observé con un asombro gigante era que habían banderas de Ucrania, que podría ser esperable, está Zelensky, de Israel en la manifestación hoy. Con todo lo criticamos por las banderas israelitas cuando estaban en Brasil, hoy en la manifestación, no, pero hoy en la Asunción del presidente, había banderas de Israel, era terrible. Marce, tengo varias preguntas, así que me voy a ello. A ver, la historia no miente, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Cuando llega el avión presidencial de Zelensky, la limusina de lujo, la bestia, no Zelensky habló de la limusina, Milei gritaba echando babas, ¡viva la libertad, carajo! No lo sé, no puede ser, puede ser. No tengo idea cómo llegó Zelensky, escuché que llegó en una caravana con 17 vehículos, Y me parecía entre gracioso y trágico los periodistas locales hablando de la seguridad que se le garantizaba a Zelensky, porque era alguien que lo querían matar desde antes de la guerra de Ucrania. ¿De dónde sacan esas idioteces, por el amor de Dios? Si a Zelensky lo hubiese querido matar Rusia, Zelensky hace rato que no estaba entre nosotros. Zelensky se sabe dónde está. Rusia lo puede liquidar cuando se le dé la gana, no podría pisar Ucrania. Zelensky ha estado en Mariupol, por ejemplo, en el medio del combate. ¿Se imaginan que Rusia no tenía la posibilidad de volarlo por el aire con un misil? Por supuesto que la tiene Rusia. Tiene esa posibilidad cuando se le antoje.
no lo quieren matar porque, es más, se sabe lo que Zelensky, que ahora es un problema para Occidente. Si hoy mañana, si ahora a Zelensky lo matan, miren para la CIA, porque son los que se lo quieren sacar de encima. Los rusos lo van a tener a Zelensky ahí y le van a hacer un altar, porque les está permitiendo hacer un montón de cosas que no lo podrían hacer si no fuera por la torpeza de Zelensky. Entonces, yo creo que estamos sometidos a un proceso, a un bombardeo constante de desinformación. Realmente, yo no me gusta usar estos términos porque los usa el propio sistema, pero es verdad. O sea, constantemente nos dicen una cosa por otra. Y como nadie entiende nada, sinceramente, la gente se acordó, se elegía, ah, este era el que, y te acordás de lo que lo mostraron hace un año, estaba en la retina eso, y entonces van y lo vitorean, pero no tienen idea de lo que está pasando con Zelensky. Y nadie se lo explica. Ahora, hay un montón de comunicadores muy bien pagos que sí deberían tener la obligación de saber, pero bueno, por lo visto no la saben, no le quieren decir, qué sé yo. Muy bien, Manuel, yo coincido con vos, yo tampoco vi banderas latinoamericanas, de hecho creo que... No, creo había que... una de Venezuela, vi, pero muy pocas banderas. Sí. No. Una locura, sí, soy... la de Israel y Ucrania me llamó muchísimo. Pero ¿cuántas había también? No, 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 pero es representativo, ¿no? Sí, bueno, representativo. Todo es representativo. Muchas gracias, la situación amerita, Marcos. Bueno, vamos con las preguntas, Marce, otra más. Caronte. ¿Cómo se puede cubrir uno económicamente de ese desastre que se avecina? Lo veo todo muy negro. En la Argentina, te lo cuento, es comprar dólares, pero ya llegaste tarde porque ya está, ya subió. Esto tenés que tener información previa. Y lo que hace mucha gente es comprar mercadería, porque es lo que te va a subir. ¿Quién era el que hablaba del índice de la lata de atún? Pero sí. Que invertían en latas de atún. Es más o menos eso, o sea, de hecho un poco grosero, pero vos sabés que vos tenés 10 mil pesos hoy, bueno, convertirlos en comida, porque dentro de una semana van a valer 8 mil pesos, y dentro de 15 días van a valer 6 mil pesos, y dentro de un mes van a valer 4 mil pesos. Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué hace la gente? Invierte en cosas que va a usar y que saben que van a subir. Los que tienen un poco más, por ahí inviertan en dólares, y no mucho más, no hay más opciones. Pero en general tampoco hay plata, así que tampoco tenés mucho como para preservarte. Me gustó la Chiche Dualde, que hay que vender a... La verdad... Esa es la solución que tiene. Lo siento mucho por Tomás Méndez, pero yo lo estaba mirando cuando invitó a Marce, quería agradecer a Tomás, que estuvo muy correcto, a todos. Marcelo habló muy poquito porque también justo Alberto Fernández se le antojó dar la despedida y hacer cadena nacional, pero cuando escuchaba a Chiche... la verdad que había mil y pico de personas mirándolo y cayó a menos de 500, o sea, la gente en el chat decía, no la aguanto, no la voy a ver, no, es una... Mi causa gracia, no somos como los tropos, no sé, querido, quién puso ahí, porque me está lloviendo invitaciones en el WhatsApp de ex compañeros que ahora estamos del mismo lado, somos oposición todos, no sé si me entienden. Así que muchas gracias por las invitaciones. ¿Invitación a qué? A reunirnos ahora, a que la lucha recién empieza. ¿Ahora? Ahora, la lucha recién. No se acordó nadie durante el 2019, 2023. Exacto. Ahí estábamos solitos. Ok, así que... No son conscientes que ellos trajeron esto, ¿no? No, acabo de ver un mensaje de alguien que adoro, pero que me vuelve loca. Así que muchas gracias. Estoy a mil... Me aparece, les comento que las notificaciones que ustedes me mandan por WhatsApp y todo, y por Telegram, yo vi tu notificación, me aparece un candelito en la pantalla, por eso estoy tan al tanto de todo lo que están comunicando conmigo por otros medios. Así que me volvés loca, corazón. Muchísimas gracias. No sé qué hacer con vos. Así que muchas gracias. Todo muy críptico. Muy críptico porque son mensajes privados que no puedo mandar ahí. Así y no que, los comento entonces. No, lo comento porque están ahí en el chat también. Así que, bueno, sigamos acá, Marce. Y tengo varios. Silvio Silva Alejandro, dado los movimientos políticos, estamos a un paso más a la
palestinización de Argentina. Yo creo que sí. Yo creo que también hay ojo, Silvio, con eso, ¿no? Porque hay que dejar un poco de estigmatizar países para comparar, porque gracias a esto yo, por supuesto, comprendo, y nosotros sabéis que ya hicimos muchos programas sobre Palestina, y es una barbaridad lo que está sucediendo en Palestina. Es, como dicen muchos, es una guerra realmente muy desequilibrada, es un genocidio lo que están haciendo. Pero si nosotros empezamos a usar estos adjetivos de un país para hacer una comparación con nosotros, va a traer los problemas que está trayendo, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Donde un presidente dice la venezualización de Argentina, y yo creo que es un descalificativo y es muy, muy raro. No sé si me comprende lo que quiero decir. Yo entiendo lo que vos querés decir con respecto a la Argentina, pero no usemos otros países para traer este ejemplo. Si nos quieren destruir, ¿vos qué pensás, Marce? Pero comprendés lo que yo quise decir, porque estamos a un paso más a la palestinización. Es que no sé, la verdad, si estamos a un paso de una balcanización, de fracturarnos en 20 partes. La verdad, ya a esta altura del partido te desconcierta. Es que por ahí quienes realmente diseñan estos programas de confusión, los tipos son muy buenos, porque no sabes para dónde van. No es tan fácil verlo, porque mezclan tantas cosas en un sentido u otro que no sabes cuál es el camino lineal. Indudablemente hay una sola cosa clara. No es que la Argentina se establezca y crezca, se ponga un país mejor. Más bien todo lo contrario. Creo que lo que buscan es la destrucción, porque en realidad lo que les interesa son las riquezas de la Argentina, no la gente que está arriba de la superficie viviendo. Entonces, sobran los argentinos. Cuanto peor hagas el país, más se vayan afuera, mejor para los que después tomen el control. Ya van a tener el país mucho más limpio. Yo creo que desde ese punto de vista juegan a eso. Sean los que sean, porque hay muchos que después se van a pelear por el botín. No sé qué decirte, la verdad. Soy sincero. Es muy difícil. Claro, porque yo a veces hago deducciones en función de señales claras que te marcan un camino, pero otras veces, la verdad, no sabes qué va a hacer Milei. Salvo hacer un desastre, no puedo saber quién. Y depende cómo lo tome, porque si yo fuera Putin, yo no sé si miraría con tan malos ojos a Milei. ¿Por qué? Porque en definitiva con Massa Estados Unidos iba a tener una cosa más estable. Este Milei puede abrirte las puertas del infierno. Y a río revuelto ganancia de pescadores. Rusia, que no tiene nada acá, puede hacer alguna base, generar una corriente de simpatía con Rusia y no quedar tan aislada de la Argentina. Y generar una presión sobre Sudamérica. Rusia viene avanzando en Medio Oriente, viene avanzando, como decíamos, en África. En algún momento va a llegar acá, porque la pelea es global con Estados Unidos. Entonces, poner un tipo tan desastroso en el patio trasero, yo veo más preocupados, curiosamente, a los estadounidenses que a los rusos. No les gustó seguramente lo del BRICS, porque los dejan desairados. Pero esto afecta más, te diría, casi al modelo chino, que eso sí le sirve a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los chinos son los que esperan que las cosas caigan pacíficamente. Los rusos se mueven mejor en tiempos turbulentos. Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias, Diego. Diego Paltre, ahí, super stickers, Uruguay, uruguayo presente. Así que muchísimas gracias. ¿Ah? Tenemos que dar una escapada, vamos a ir a Uruguay. A algún lado tenemos que ir. Así que... Creo que no están tomando conciencia de lo que va a ser Milei. No vas a ir a la esquina. No, bueno, pero no me... Para que saquen las ilusiones, Marce. Para que saquen los subsidios y todo eso. Ok, no me quiten las ilusiones, por favor. Yo quiero descansar e irme unos días. Sí, cuando se vaya Milei. Ok. Marce, vamos... La pregunta de Nérida. Steve Bannon puso a disposición de Milei su know-how de marketing electoral y su financiación. ¿Y por qué Bannon apoya un neoproteccionismo de Trump en Estados Unidos y aquí patrocina a un globalista?
Primero no sé la verdad. Tuvo algunas reuniones, creo, con gente, anduvo Bannon dando vueltas para acá, hasta ahí me enteré. ¿Cuánto apoyaron a Milei o no? No sé. Milei es un fenómeno propio, donde ahí creo que una... O sea, yo creo que los tipos como Tipito Enojado, como decía Dan, ese tipo de gente, el Presto, que ha apoyado a Milei, es gente que no entiende de geopolítica, no entiende de movimientos políticos en serio. Entienden cosas muy básicas, muy rudimentarias. Entonces, a mí no me extraña que esta gente simpatice con Bannon y después con Milei, porque tiene una gran confusión. No se dan cuenta que no son lo mismo. Pero el problema es que Milei tampoco lo sabe. Entonces, Milei es un globalista. Está en manos de BlackRock. Ahora, ¿es un globalista? Yo creo que Milei no sabe esto. Creo que Milei realmente es un tipo con una gran confusión en su cabeza. Esta historia de ponerse a estudiar la Torá y de querer entrar al judaísmo, yo creo que trazaría un perfil psicológico para tener en cuenta. O sea, ¿qué es lo que está buscando Milei? Hay algo que le está faltando. Porque si vos estás enfocado en otras cuestiones, no sé si te dedicas a ese tipo de cosas. Creo que hay algo en la cabeza de Milei que no cuadra demasiado bien. Está rodeado por un montón de oportunistas, porque esto es así. Si yo mañana gano una elección y voy a ser presidente, se me va a acercar un millón de personas que decían lo contrario a lo que digo yo, a decir lo mismo que yo. Y si yo digo, esta pared es blanca, me van a decir, sí, es blanca. Y digo, no, en realidad creo que es azul. Me van a decir, sí, es azul. Y si no, es roja. Sí, tenés razón, sabes que es roja. Este no, pero es verde. Claro, es que ese es el problema. Te dicen lo que vos querés escuchar y te confunden. Y creo que eso les pasa un poco a Milei. Nadie, me parece que le ha dicho, pero mirá que lo que está haciendo con Zelensky es una burrada. Mirá que no podés ir al BRICS. Mirá que tenés que gobernar y tenés... Le están diciendo, claro, sí, vamos para adelante. La gente que lo hizo importante a Milei le está avalando esas locuras. Y el tipo no las distingue de su realidad, porque vive una nebulosa. Milei, como decían los chinos, es un personaje televisivo, un teórico económico, pero no tiene ninguna experiencia de gobierno, no tiene ninguna idea de nada, y no tiene ninguna idea de geopolítica. Y yo vuelvo a insistir con esto, porque parece que porque yo hago geopolítica es lo único que me interesa, pero la realidad es que los marcos referenciales te los da la geopolítica. Entonces vos no entendés qué es el globalismo, ¿y qué es la propuesta de Trump? Que están yendo enfrentadas. Entonces vos te crees que podés estar hablando bien con Trump y a la vez ser amigo de Biden. Y no se puede. Vos no podés entrar en la misma mesa a Orban y a Zelensky. Pues son cosas distintas. Pero ellos no lo entienden porque con su idea de a favor de la libertad en contra de los zurdos, hacen una mezcla. Porque no pasan por donde están diciendo las cosas. Las diferencias son otras, que ellos no las conocen. Y eso está pasando a muchísima gente. Porque aparte de esto, se alienta de determinados sectores del poder. Entonces la mezcla de oportunistas, desinformados, confundidos, genera esto. Esto es una especie de armada blanca león. Es un grupo que llega al poder y no sabe qué hacer. Entonces ahí se te filtra un tipo como Caputo, que lo que quiere hacer es caja. Y yo me pregunto, ¿Caputo es un tipo de Macri o Caputo es un tipo de BlackRock? Y BlackRock se lo puso a Macri y ahora se lo pone a Milei. Porque para mí, la verdad, sinceramente me parece que Caputo es un tipo que responde a BlackRock, no a Macri. Porque si no lo entiende, se peleó con Macri y Caputo seguía firme ahí y Caputo fracasó con todo y Caputo está puesto ahí. ¿Por qué Caputo? ¿Quién es Caputo? O sea, ¿qué gana Macri con ponerlo a Caputo? ¿Quién se le puede ocurrir por un nombre propio en este desaguisado en el Ministerio de Economía? Va a pasar a la historia como el peor ministro de Economía de la Argentina. Un tipo que va a ser responsable de un estallido social probablemente. O sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué no dejas que explote y después presionas si ya tenés poder? A mí me da la sensación que acá el problema es otro. Los realmente dueños de la pelota te dicen, este va. A Macri, me pones a este, sí, Javier, me pones a este, sí, ese es el problema que hay. Ellos son los que disponen quienes ponen. Me parece que viene por ahí. Y Macri en realidad fue un peón de ellos que ahora lo utilizaron para darle un poco de aparato, pero en realidad no aporta mucho más que eso.
Bueno, lo que dice Norma, ahí tiene razón. Gente muy cercana, bueno, no es conocido, es un paciente psiquiátrico, o sea, tiene 24 horas un psiquiatra a su alrededor, por lo menos hizo, dice la gente muy cercana, ¿no? Así que bueno. Gente que tiene información. Y que tiene buena información. Y tiene cosas, mira, yo siempre digo lo mismo. A vos te pueden estar operando, te pueden decir que eso es así, y vos lo repetí de buena fe y en realidad no es así. Pero hay cosas que son incongruentes en Mireille. Reacciones. Yo no sé si él rompió toda una habitación en el Hotel Libertador, como dijeron. No. Pero la realidad que sé es que el tipo tiene gestos raros, tiene explosiones temperamentales, es depresivo a veces y otras veces parecería que está drogado. No porque se drogue, pero quiero decir, está exaltado. Es un tipo sin términos medios, es un tipo que probablemente cree profundamente en lo que está haciendo, lo cual lo hace más peligroso en realidad, porque no es un pragmático, es un idealista. Y con un idealista tenés limitaciones. El idealista no entiende la realidad. Entonces en algún momento puede ser bueno, y uno lo aplaude, y en otro momento puede ser una pesadilla, porque el tipo no tiene la cintura política para hacer las cosas que hay que hacer para mantener las cosas en su lugar, porque él cree en un ideal y no le importan las consecuencias. Y me da la sensación que Mireille es una mezcla de todo esto. Y eso lo hace más peligroso, que no era lo que era Massa. Massa era un tipo que podía ser comunista o liberal o anarquista o lo que importe en el momento, lo que le diga que tenía que hacer con tal de conseguir poder. Entonces con ese tipo vos podés negociar, porque el tipo va a ver costo-beneficio. Si el tipo es exclusivamente un idealista y está parado en la vereda de frente, estás en un problema, porque ese tipo va a ir a fondo y no va a medir los resultados. Ok, bueno, no voy a entrar en detalles, busquen ustedes información sobre el flamante presidente. Acá... Es que no lo conozco, la verdad. Caronte, ¿qué sé yo si consumió drogas o no? Caronte dice, Marcel, explicaste que Corbán no tiene nada que ver con la línea de pensamiento, que acá no tienen ni idea y que no lo han entendido. Y él se sigue preguntando por qué él y no, por ejemplo, el presidente de Kenia, porque no se entiende... porque ciertas visitas diplomáticas sí, ciertas visitas diplomáticas no. Porque, bueno, eso también hace la relación y el apoyo a un país. ¿Sabes por qué? Porque es la derecha. Ellos como ven el mundo a través de un prisma de zurdos contra derechos. Y para ellos zurdos son todos aquellos. Son zurdos, son todo el que se opone al modelo que ellos tienen en la mente. Liberal occidental es un zurdo o un fanático, porque da lo mismo que sea un iraní, a que sea un ruso o que sea un húngaro, pero ellos le da todo lo mismo. Solo hay dos casillones: este está con la izquierda o está con la comunidad internacional, con el primer mundo. Y en ese esquema ni siquiera entienden que Biden en realidad sería algo que ellos mismos tendrían que combatir si fueran coherentes. Por eso digo que a veces es difícil explicarlo, porque la verdad, si vos hablas de zurdos, Biden es un tipo de izquierda para lo que se entiende hoy por izquierda. En Estados Unidos era la izquierda contra la derecha, Biden contra Trump. O sea, ya sé que es ridículo esa posición, pero es como se plantea allá. Entonces acá toman parte de eso, lo mezclan con algo que vaya uno a saber qué, y después sacan conclusiones. Cuando se hablaba de los que eran antisistema, anticasta, era Orbán, era Meloni, era Marine Le Pen, era Trump, era Bolsonaro, eran todos los tipos que pateaban el tablero. Pero el problema es que pateaban el tablero con distintas políticas y con distintas ideas, no eran todo lo mismo. Meloni resultó una mujer pragmática y que... intenta pegarse a la OTAN. Mientras que Orbán hace lo contrario y los ponen juntos en el mismo paquete. Le Pen es amiga de Rusia. ¿Por qué Le Pen está de un lado, está en el mismo paquete que Meloni si no son ni parecidas? Porque hay una concepción anti-establishment político que prima sobre eso. Y creo que ahí es donde arman toda esa confusión. Es difícil entenderlo, o sea, es casi como que digo, como que uno lo intuye por qué.
Entonces, esto era lo que estaban en contra. Orbán es un tipo de derecha porque está en contra de los zurdos. Entonces es de los nuestros. Pero resulta que Orbán está con Putin. Y a Putin no lo considera de los nuestros porque en realidad ellos son pasibles a la propaganda de Estados Unidos que te dice Putin es malo. Pero si Putin hace lo que vos decís que quería hacer, en materia económica tal vez no, pero en el resto sí. O sea, es una gran confusión que hay. Bueno, es tremendo a veces compatibilizar esta cuestión, ¿no? Toda geopolítica, todo este lío, y a veces las relaciones humanas, las relaciones amistosas y todo eso. Claro, mirá lo que dice Manuel Méndez. Vi un título que decía, un título de Marra que desburró al zurdo de Fontevecchia. Fontevecchia es el dueño de Perfil. Fontevecchia era, podríamos decir, de la derecha intelectual liberal, el más ilustrado probablemente de los que estaban en medio. Y lo tiran de zurdo. Fontevecchia, ¿qué tiene de zurdo? La verdad que sí. Una pregunta más la historia en el ambiente. Las empresas, entre comillas, que están comprando en masa todas las nuevas y viejas propiedades. ¿Llegaremos en cierto país a ser una generación de los sin casa, no poseedores de tierra, pagar renta o calle? ¿Te acuerdas que hablamos de esto, que BlackRock estaba comprando propiedades en diferentes partes del mundo? Y, ojito, no solo esto, ya te digo contestar, sino que también había una recesión en la construcción de nuevas viviendas, porque no hace falta construir. ¿Te acuerdas que antes los proyectos, no ir tan lejos, Brasil con Lula, en el último Brasil de Lula, no el actual, había un proyecto, era mi casa, mi vida, había un proyecto de la construcción. ¿Se acuerda que siempre la construcción de viviendas era lo que se hacía para mover los países, la construcción de puentes, la... eso, bueno, eso se ha terminado. ¿Cuándo vieron acá, por lo menos por estos pagos, que el Estado promueva la construcción de viviendas, Marce? Es cierto, hay un fondo de inversión que está especializado en eso, que es Blackstone. Apuntan a eso, pero ahora nos parece raro. Los tipos monopolizaron los alimentos no los producía gente común, pequeñas empresas. En los 70, 80, 90, grandes pulpos al estilo Nestlé se fueron quedando con todo, y hoy cuando vamos a comprar elegimos entre dos o tres fabricantes. Tenemos 200 mil millones de marcas, pero todos responden a un par de fabricantes. Después estuvo una pequeña discusión, porque todo fue pequeño, sobre el agua. ¿El agua es un derecho? ¿No es un derecho? ¿Tenemos que tener agua gratis? No, pero hay un empresario que la hace. Y de a poquito nos convencieron, por ejemplo, que tenemos que comprar agua embotellada. En la Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos agua absolutamente potable que te llega por la red. Abrís una canilla, dice una llave de paso de agua y te sale todo el agua que vos quieras. Centavos sale, incluyendo si tenés un medidor de agua, que no todo el mundo tiene. Entonces, ¿por qué vos pagás por un agua embotellada? Que sobran los estudios que te dicen que el agua embotellada es más nociva para la salud, es un agua que está estancada, que muchas veces está conservada en botellas de plástico, que tiene ftalatos, que es lo que le da la flexibilidad al plástico, que son cancerígenos y son disruptores hormonales. Hay una serie de motivos, pero sin embargo se fueron quedando de a poquito con el agua. Países como en Estados Unidos, en California, sé que hay enormes problemas por eso. Se quedaron con el agua, se quedaron con la comida, y dijimos, nos van a cobrar para respirar. Bueno, estamos pagando, no nos damos cuenta, pero todo lo que estamos consumiendo ya está lleno de impuestos para combatir el cambio climático. Nos crearon el fantasma del cambio climático, y después tenemos tipo como Mujica, que pobre Mujica, la verdad, ya no está para estas cosas, diciendo que estamos enfrentando un holocausto climático. Nosotros tenemos un millón de problemas antes que el holocausto climático. Y con esa excusa del holocausto climático nos empezaron a grabar los combustibles, por ende nos grabaron toda la cadena productiva y nosotros estamos pagando para respirar. Exacto. ¿Y ahora por qué no vamos a pagar para vivir? ¿Pero quién les dijo a ustedes que pueden vivir en un lugar propio? No lo escucharon en el foro de Davos cuando dijeron no tendrás nada y serás feliz. ¿Pero qué se imaginaron que iba a ser? ¿Por qué
Macri, cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, empieza a construir. Yo parezco un obsesivo con esto, pero reconozco que lo soy. Pero ¿por qué empieza cuando llega Macri al poder en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué año fue? ¿2023? ¿2007? ¿2009? Por ahí. ¿Por qué el tipo empieza a construir bicisendas? Y nos dice, ¿por qué esto es el futuro? Pasaron los años y ellos decían, no, la gente se va a acostumbrar. La gente no se acostumbró, se usan en algunos barrios, en algunas zonas. Llenaron todo y lo hicieron intransitable. Ya llegó a nosotros acá, tenemos a dos cuadras por, de la bicisenda. Oh, bicisenda y estaciones de bicicleta, que antes eran gratis y ahora son pagas. Porque para promoverlo eran gratis y la gente las usaba entre poco y nada, pero algo se usaba. Ahora son pagas y las usa cada vez menos gente. Sin embargo, cada vez hay más bicisendas. ¿Cómo Macri llegó a esa conclusión? ¿Ustedes lo ven a Macri como un tipo con una visión a futuro profunda que dice estos son los grandes lineamientos? ¿Te acuerdas que Macri y él mismo, Larreta, hacían esas cosas, caminatas, no caminatas? Dietrich, el ministro de transporte de Macri, claro, iba y venía en bicicleta cuando estaban las cámaras, ¿no? Claro, y el tipo era dueño, el padre de una concesionaria de autos alemanes, la más importante del país, era el padre de él, y que seguramente ahora debe tener él, y el tipo andaba con una bicicleta mostrándose, como hacen en España también las ministras estas de sustentabilidad, o no sé cómo es que se llama la cartera ya. ¿Y cómo Macri decía, sabía esto? ¿Por qué Macri alguien se lo dijo? ¿Por qué alguien había tomado la decisión que íbamos a ir en este sendero? Empezaron con el tema de los autos eléctricos, los pusieron mucho más caros que los autos de combustión, cuando en realidad tenían que valer una fracción, porque tienen muchísimo menos piezas, son mucho más baratos de fabricar, pero en realidad son espantosamente caros. Y después te dicen, no, por el medio ambiente vos no podés ser. Ahí tenés las bicisendas. Sí, sí, sí. Si tenés suerte, porque ya habían empezado con las sendas peatonales. Y si no me que si se llamaban, en España, a ver, Alberto Galde, que está ahí en el chat, si no era en Getxo que habían puesto un impuesto para las bicicletas que estaban estacionadas en la calle o un lugar específico. En París les habían puesto, me acuerdo, eran como 50 euros, una cosa así, para dejarlas en la calle. Que decía, ustedes, eso era María Polía que lo contaba, o había un alguien que vivía en Francia, te decía, pero ustedes piensan que es una broma, pero decía, en París la mayoría de los edificios no tienen ascensores. Y uno tiene que subir 4 o 5 pisos. Y tenía que subir 4 o 5 pisos todos los días con la bicicleta y después bajar con la bicicleta. Entonces la gente que hacía la dejaba afuera. Bueno, ahora no lo puedo hacer porque le sale un ojo de la cara. Exacto. Bueno, la sobrepoblación era útil para bajar el precio de la moneda de obra. Ahora está reemplazada por la robótica y la inteligencia artificial. Sí. No necesitamos una sobrepoblación. Totalmente de acuerdo, Giovannini Mitra. Fíjense que todo encaja por la lógica. Sí, Marcos, ¿sabes lo que pasa? Que no hay una educación vial real, porque vos vas a hacer un curso para sacar un registro y tenés que pasar por el curso de género. Entonces, la ley Micaela. La ley Micaela. Entonces, por eso los ciclistas de Cava se creen que son dueños del mundo y a la vez los automovilistas también se creen lo mismo que los motociclistas. Entonces, es un viva la pepa. O sea, cuando yo llegué a la Argentina, el tránsito de Buenos Aires, y yo peloteaba moto, me encantaba en mi juventud, después ya no, de grandecito, y acá en Buenos Aires me parece una locura. Yo no sé cómo sobreviven los ciclistas, los motoqueros en Buenos Aires, porque es un tránsito caótico. Se ha ido a un estudio de lesiones. Entonces, lo que pasa es que no hay un tránsito organizado. En Brasil hay un montón de accidentes de moto que se pegan con un palo y no sobrevive nadie, pero si, a Marce siempre me causa gracia cuando íbamos. Típico argentino, ¿no? Vas por tu carril, y de golpe se asoma el auto para ver, buscando el embotellamiento, buscando la oportunidad de sobrepasar. Y Marce, cada tanto con el auto, haciendo este movimentito para la izquierda, para ver si había espacio. Y venían las motos a todo lo que daba, porque las motos en Brasil circulan entre los autos, o sea, va un auto, va otro auto, y las motos van por el medio. ¿Te imaginas un motoquero acá yendo por el medio del carril? No, y los bocinazos que se comía más hasta que, bueno, voy por un carril hasta que tengo la oportunidad, luz de giro y todo, nada de estar asomándose. El tránsito en Buenos Aires es una locura. A mí me parecía
una tremenda locura, ahora me acostumbré, pero cuando yo llegué, pero mejoró muchísimo con las bicisendas, con los lo del metrobús. Ahora es una maravilla, así que no hay... Muy contento la gente acá en Alberdi, donde están todas las casas de sanitarios, que decidieron poner un pedazo de metrobús, ni siquiera todo, y es imposible parar ahora. Entonces, entre esto, Milei, la verdad es imposible que bueno, acá, sobreviva. Acá me dicen, es cierto, estamos en autopercepciones, Bonnie, ¿por qué una bicicleta no puede sentirse un camión? Se piensa. Yo creo que algunos lo creen. Sí, los brasileños, bueno, los choferes brasileños, porque nos viste los choferes, bueno, Marcos Esteban sabe, los choferes argentinos, ¿eh? Es terrible, te pasan por arriba. Y es así que Diego Domen dice... dice, vamos, Marce, va a ser buena Marce, born to be wild, no sé qué quiso born decir. To be wild. Born to be wild. Nacida para ser libre, así acá, salvaje. Bueno, muy, muy bien, ahí está, mi inglés no es tan bueno como mi ruso. Dice, eso no quiere decir que el ruso sea bueno. El ruso es buenísimo. Acá, Gustavo Monastra en los 80. Había una canción, de verdad, born to be wild. ¿Dónde quedó nuestros 80, no, Gustavo? Vos todavía sos jovencita. Que en plena ciudad daba miedo Rio de Janeiro. Nos fuimos un poco de tema, pero es pero, verdad. Lo... Iba a decir, pero era un uniforme ordenado. Es verdad. No, digo porque llegaron a hablar antes de la pandemia de hacer sendas peatonales. Un curro más, porque tenían las veredas para caminar, pero iban a hacer algo especial. Y cada vez que hacen algo, yo, acá sí es en Buenos Aires, que tenían 5 carriles. Y se las ingeniaron para dejar uno solo. Sí. Es un carril para estacionarla de lado al lecho, un carril para la bicicleta, un carril para un segundo estacionamiento del lado izquierdo, y lo pisaron un poquito, 4 carriles era. Y recién quedó un solo carril de los 4 apto para circular. O sea, están haciendo la vida imposible, y yo no quiero ser mal pensado, pero me suena que el tema es las... ciudades de proximidad, 15 minutos, caminando es la única opción que vamos a tener. Exacto. Y yo, dice, entender cualquier cosa, que nuestros 80, bueno, yo a los 80 era una niña, yo era una niña. Sí, pero está, tiene razón, está hablando de 80 kilómetros por hora. Pero yo entendí los 80, quise volver. Quiero salir de esta cosa que nos oprime, de esta opresión de la información. No, los brasileños... Tienes razón, perdón, Gustavo. Los brasileños manejan en las rutas los camiones, en ahí los que están cerca de... No es unas sierras que hay en el sur de Brasil, cuando uno va, si va para el lado de San Pablo, pero va por el sur. Los tipos bajan, cerca de Curitiba también lo mismo, embalan los camiones cuando bajan, entonces venían a 150 por hora por el camión, y después cuando suben, claro, el camión se pone lento, y más vale que lo pases ahí, porque si te agarraron en la bajada con el camión atrás, está complicado, porque los tipos vienen con el camión y cuando conoces la ruta, te pasan por arriba, literalmente. Bueno, ya vamos a las anécdotas nomás, Se están riendo de vos, Iván. Ya sé, bueno, no pasa nada. Mentira, yo voy a pagar las consecuencias de lo de ustedes. Porque después se pone de mal humor y cuando corto se la agarra conmigo. No, hoy voy a estar súper feliz, Marce. Así que, bueno. Me acaba de reconocerlo, dijo, hoy voy a estar. O sea, no dijo que yo no hago eso. Hoy voy a estar súper feliz. O sea, ay, Don Robert, muchas gracias. Eso hace que este canal sea excelente. Fue Don Robert. Y no la critiquen, por el amor de Dios. Por favor, después... córtenla de criticarme, ya está. Bueno, pero sí, recuerdo que una vez fuimos a Brasil, hacía poco, no teníamos las chicas todavía, así que estábamos dentro de los 10 añitos de casada. Y habíamos alquilado un auto que no me acuerdo qué era, un 1000, ¿qué era? ¿Qué marca era este auto? Que era un 1000, que era un Fiat Uno, creo que era. Y Marcia entró a darle con el Fiat Uno. Ah, voy a San Pablo Berlanda. San Pablo Berlanda tenemos 600 kilómetros, ¿no? Y dale, entró, pero es plano. Ahí. Entró a dar, pero
Andaba con él y claro, en las bajadas también la soltaba. Cuando salí de San Pablo pasás por unas sierras y después y de golpe morros, empezábamos a ver a lo lejos una lucecita que venía atrás nuestro, una lucecita. Pero que... no había nada en la ruta, porque si no te metieron en una ciudad, pero no había nada. Lo único que veíamos atrás era una lucecita y dijimos, chao, nos extraterrestres. Los extraterrestres. Yo más bien dije un patrullero. Bueno, y resulta como a la hora más o menos, porque pero estuvo, pero mal, estábamos a cuánto, estuvo 30, 40 minutos con esta luz y estábamos a 120, 100, con un 1000, con un Fiat 1000. No, íbamos a 160. Bueno, yo no quería decir. Estaba a tope el velocímetro que no lo daba, pero en la bajada sí lo daba. Hasta que de repente nos dimos cuenta que era un patrullero. 120, mira. Un patrullero y nos alcanzó, se ve que tenía más potencia con nosotros, nos hizo parar en la ruta, estábamos solos. ¿No? Éramos jovencitos, por eso decía de los 80, éramos jovencitos, igual eso fue 90 y pico largo. Y nos paró y le pide a Marcelo los documentos. Marcelo no hablaba español. No hablaba portugués, Marce. Entonces, claro, se ve que se sorprendió tanto, éramos tan jovencitos los dos. Y dijo, son conscientes de la velocidad que yo percibí, que la nuestra respuesta fue tan inocente, tan joven, hoy nos matan, ¿no? Hoy estamos los dos presitos ahí. Y nos dio una buena lección de por qué íbamos ahí, terminamos, bueno. El tipo me dijo, ¿vos con ese Ayrton Senna? Voy a picar como el inmorto. Sí, vos, es verdad, Marcelo, nos reímos por eso, porque él muy, muy serio lo miró a Marcelo y dice, vos conocés a Ayrton Senna, porque vio que él hablaba español, ¿no? Y Marcelo, no, me lo dijo en portugués. Pero cuando vos te saludaste, se dio cuenta que... entonces dijo, y me preguntó a mí para traducir a Marcelo, ¿vos conocés a Ayrton Senna? Y Marcelo, sí, sí, lógico, claro, estaba en el auge en aquel momento. Y dijo, pues vas a terminar como él, muerto. Claro, fue tan rara la situación que terminamos charlando y un portuñol con el policía y nos dejó, era la época que éramos simpáticos y creíbles y jovencitos. Sí, ni nos hizo la multa, pero nos dijo que no lo volvamos a hacer. Fusca un preto no era. Lembro do Fusca un preto, ¿eh? Fusca un preto, vos é feito de aço. Ve que tenemos ahí, ¿eh? Ayrton Senna. Bueno, ahí está. Gente, perdón por salcarlos un poco de este, de esta. Vayan cuestión. Acostumbrándose, porque con mi ley vamos a tener que hacer cómicos. Si pueden pagar electricidad e internet, bueno, vamos a tener que hablar y charlar así, porque para otras cosas no hay plata. Acá dice Alberto Galle que quiera ver la locura de los motociclistas, que vayan a la región italiana de Liguria. Allí comprendí por qué hay tantos campeones italianos en motociclismo. Marce está cansado también, ¿no? Así que es verdad. Es un Fusquinha. ¿Quién se lembra de Fuscón Preto? Yo lembro de esta música, pero es más vieja que yo, ¿eh? Mucho más antigua que yo esta música. Así que tremendo, tremendo. No, Marco, qué malo que Marco. Canta bien, gracias, Marco. Lo hace querido. Para reír, si bueno, vos te haces en Valentín. Era gente pérfida. Yo voy a hacer clase de canto. Tomó clase de canto, pero no crean. Nuestra querida amiga María Lilia Laguna, Gustavo Monastra, a quien le mando un gran abrazo por las dudas, si me escucha. Nos fuimos un poquito de tema, ¿no? Exacto. Así que no, fue... Ayrton con Y. Ayrton Senna. S-I-W-L. Ahí lo voy a poner. Ayrton Senna. ¿Cuánto fue? ¿5 veces campeón mundial? Sí, fue lo mejor, de verdad. Después nunca más, no, nunca más. Es que después no hubo más pilotos argentinos ni más bola de la Fórmula Mundial. Sí, es verdad. Ayrton Senna, voy a ponerlo ahí, aparte fue Xuxa, ¿no? Fue ¿no es el padre de la hija de Xuxa? Yo creo que sí, ¿eh? No, el padre creo que es un empresario. No, pero creo que tuvo una fan. Sí, ay, sí, tuvo. Ayrton Senna, qué lindo. Era novia de Ayrton Senna. Exacto. Fue novia de Pelé, ¿no? Yo ya. Exacto.
Yuya tuvo lo suyo. La verdad, increíble, increíble, recuerdo hasta, sí, era muy, muy interesante. No, yo no vi tu comentario, ¿eh? Así que, bueno, no vi tu comentario, Gustavo, así que ahora lo busco, está medio acelerado a veces y no puedo. Ah, pues no, ¿qué va a hablar al revés para que no se enoje? Yo entiendo. Se está patinando, Ivonne, ya se está mezclando portuñol. Ya estoy en la época del portuñol. Que lleva nada más que 34 años. Bueno, hablando español, todavía no tuvo tiempo de aprender. Exacto, vamos a volver para cerrar, ¿no? Que ya llevamos 20 minutos de esto. Nelly da Qualisa. ¿Qué pasó con el aparato peronista que Massa perdió en 20 provincias mientras los gobernadores y los intendentes peronistas ganaron? ¿El aparato peronista votará las leyes mileístas? Yo creo que sí. Va a haber unos cuantos que lo van a votar. Pero por otro lado, creo que hay que empezar a relativizar el tema del aparato. Hace años que la gente vota y el aparato influye, pero cada vez menos. Es todo. Creo que ya sobran las pruebas. Entonces, lo que la gente básicamente quería votar a Milei. Fíjense que no votaban las listas de Milei, votaban a Milei. O sea, sí, obviamente arrastró muchos votos para sus legisladores, pero en definitiva era un fenómeno porque el problema en la Argentina es muy presidencialista y se vota a la cabeza de la lista. Entonces, ¿quién la encabeza? ¿El presidente? Bueno, va la lista completa con el presidente. Y en algunos lados se permite cierta ruptura. Y en lugares donde la votación estaba relativamente pareja, si un 10% te corta la boleta y va para el otro lado, ya te, un 5% ya te cambió la elección. Bueno, gente linda, tiene toda la razón, ya nos fuimos del tema, pero bueno, así es el streaming, así es la vida, así es una pareja que lleva 34 años juntos. Y así es Humo y Espejos, que cuenta con la presencia de todos ustedes y con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, y más de aquellas personitas tan especiales que saben a quién va dirigiendo mi agradecimiento especial. Así sí, que... ¿qué habrá dicho Milei con la reunión con Zelensky? Oh. A las 4:30. Sí. O sea, en este momento tal vez estemos en guerra o le estemos cediendo material militar. ¿O ¿A qué habrá sido la reunión? Vamos, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, volveremos a hablar de esto. Esto lo hacemos en realidad para confundir los algoritmos de YouTube. Exacto, sí, si se están hablando de la década del 80 y de las carreras de auto de Fórmula 1 y no nos muestran igual. Exacto, aparte ustedes tienen que enterarse en lo que pasa. Digamos, fíjense, casi 300 en vivo simultáneamente, ¿no? Ahora son 214 en este momento. Exacto. Cuando termine el programa, recarguen la página y fíjense las vistas. Yo les voy diciendo, vamos a tener 30 vistas. Sí, es terrible. A ver por cuánto me equivoco. Lo que nos está pisando YouTube, pero bueno, ahí seguiremos. Esperamos que no sea nada en comparación a lo que está sucediendo en España. Es terrible la censura que hay. Y en este momento nosotros estamos con 49.120 suscriptores. Y hay un aumento. Cada vez que llegamos a 49.900 y todo, nos bajan como 1.000 suscriptores. No nos bajan así todo, así que hagamos fuerza. 188 me gusta, más o menos, pero vas a ver que vamos a tener mucho más me gusta de visitas. Es una cosa que me gustaría saber cómo lo explica YouTube. Tenés más gente que te pone me gusta que gente que entra a verlo, pero no sé, debe haber una forma de poner me gusta sin... Bueno, fíjate vos, Marco, sí, 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 cuando arrancamos terminemos, recargar la página y vemos. Bueno, hace un mes fácil que viene haciendo, no, un poquito más, 2 meses, porque esto empezó con la cuestión de Israel. Aparte, verdad, muestran diferentes valores, diferentes números a todos. Gente linda, los dejamos hoy para que terminen bien el domingo en compañía de la familia. Tratemos de juntar fuerza. Es verdad lo que decimos, debemos estar fuertes física, mental y espiritualmente. Debemos, eso va a ser moneda corriente, lo de ver.
Exacto, debemos estar así como para que podamos enfrentarnos y sobrevivir al mundo que se viene, ¿ok? Así que cuídense mucho, los queremos por acá, así que nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Y recuerden que los lunes a las 22 horas Argentina por TV, Canal Extra, está Ecos de Conflicto. Es un programa que está tomando cuerpo, ¿eh? Una cosita, sí, Marta, comentar en el chat, sí, ayuda a que ayuda se visualice, se supone, sí, que ayudan los super stickers, por eso, aunque sean de un peso, suman, porque influyen en que el algoritmo lo muestre. Ahora, si después por consideraciones políticas estas cosas no funcionan, también puede ser, o sea, básicamente eso creo que pasa. Exactamente, así que por eso uno insiste con los super stickers sin limitación, puede ser de 10 centavos de dólar, de lo que quiera. Así que eso ayuda muchísimo. Así que ojo, ya dijo el presidente que el que corta no cobra, o el que corta cobra será. No, así, el que corta no cobra, pero cobra. Exacto. No sé cómo contabilizarán, como visto lo que ocupa todo el tiempo. Algo pasó porque han modificado. Ahora sí, lo dejo porque me están llamando urgente abajo, necesito atender. Ustedes vieron el videito de la tía haciendo ejercicio, que lo subí como un shorts. Está tremenda. Ojalá tuviéramos nosotros semejante energía. Sus casi 94 años. En marzo le vamos a festejar sus 94 años. Así que parece que se puso, viste, la gente que se pone las pilas para agarrar el verano. Bueno, parece que la tía se puso las pilas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Voy con las palabras de Marta López Soto. Gracias a vos, Marta, y a todos los que están, a todos los Tabarich que están ahí en el chat. Así que un gran cariño, se los quiere por acá. Tabarich, estudias ruso, Tabarich. Absolutamente, estar ahí. Tabarich.